Las redes se visten de gala. Con ustedes se presentan JD, Fancuni, Carlos Zúñiga, DJ Chaval. Nosotros somos los hijos de Morazán. Perdón, no, arrancamos. Nos vamos. Estamos de feria en San Pedro Sula y estamos muy contentos. Todo el pueblo hondureño está feliz. Todo el pueblo hondureño. Bienvenidos, everybody, como dice mi querido Zúñiga, al mejor rebane de todo el supermundo. Nosotros somos los hijos de Morazán. Yo. Y comentamos, no se puede decir. No, así no es. Bienvenidos y comentamos. Bienvenute. Comenzamos de esta querida manera. A ver. Hay una poema que dice: soy el doctor, yo como tu grito. Soy tu ginecólogo, acupuntólogo y todo lo que termine en ólogo. Y dice: ey, quítate la camisa y también el brasier. Ponte de frente que te quiero ver. Porque quiero chequear a ver si es verdad que son pequeñas o son grandes hechas o natural. Ey, qué melones, mami, qué melones. No son melocotones, no. Mucho menos limones. Si no son. Son como pompas rosas, el color de tus pezones. No. Y son bien poderosas, ajá, como sendos camiones. Wow. Hagamos todo el mundo el grito de los vengadores. ¡Qué melones! ¿Qué? Mami, qué melones. Ya. ¡Qué melones! Mami, qué melones. ¡Qué melones! Yo le cuento a usted, que yo cuénteme, lo cuénteme, lo cuénteme, lo cuénteme. Una mujer me pregunto por qué canto reggae, porque soy rapero, no le caigo bien. ¿Cómo ganar yo con esa mujer? Rápido, me tiene pensando y yo no sé qué hacer. Voy paso a paso, vuelvo a preguntar, porque ya mi reggae no puede.
que hablan vulgar. Sin cojones tú me tienes, mujeres hay de más. Dice. Va muy rápido. Con mi reggae muero. Quiero cantar una canción con una de tus partes. Hola, dice. Mujer, dicen verdades, llegué que mujeres que van del detrás de oportunidades, bro, detrás bro. De interés. Y como ves, ey, ya me enteré que te gustan. No me la sé, bueno. Dice una canción con una de sus partes suena. Puede ser que con esta canción se forme. Puede ser que muchas gatas no queden conformes. Pero hay muchas por ahí con uniforme. Y por eso le dedico esta canción a todas las Transformers. La gata que se ve linda de noche y de día ni la conoce. Transformers. La que se la guían de fina, pero se sueltan después de las 12. Transformers. En la casa es bien tranquila, pero en la calle es una piraña. Transformers. La que con su carita yo no fui, te pela y te engaña. Oh, hay muchas gatas que de noche se bien, bien dura. Mucha de red, hay una figura. Cualquiera que la ve por ahí jura. Sin saber que son capotas pintura, pero. Vende que te pinta labio. Labio. Y te asombra al verla sin base y sin sombra. Transformers. Oh, una que dice. Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré. Ese mismo ritmo. Ya. Y los hijos de Morazán se lo ven romántico. Dice. Ey. Dice. Me quedo un por ciento. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Ey. Que si me llegan a la disco, no estoy perdiendo el tiempo. Baby, pa' que te miento. Ey. Eso de que me vieron feliz no es cierto. Suegra, antes de llevármela, no quiero faltarle al respeto, pero usted se cree que le dio esta noche cuando usted se perdió a su marido y una linda niña trajo. Oh. Por eso quiero dársela. Uy, no. Oh, me la quiero comer, como la niña de él. Si tú quieres, ya me casa. Coño, si tú quieres, el embarazo. Coño, en el final me la llevo. Ella está demasiado de dura. Sí. Me le voy adentro, me le voy adentro. Y me voy suave. ¡Eo, eo! ¡Tente la vida de echarle vos pa' acá! ¡Tente la rata, la rata, la rata! ¡Tente la rata, tan, tan! Él dice, ajá. Oh, damn. Donde me digas voy, donde quieras estoy. Eres la única que mueve mi sentido. Por eso te quiero. Es puta, chaval. Y eres mi adoración, eres mi sol. Cosita linda, cosita se transforma y me lleva al cielo. Por tus ojos me muero. Eres la razón de mi sueño. ¿Cómo? No. ¡Omi! ¿Y no la sabe entonces? No. Bueno, ¿quiere otra oportunidad? Sí, vamos a tener dos. 3, 2, 1. Por tus ojos me muero. Daría la vuelta al mundo entero. ¿Cómo? Eres la razón de mis cuentos. Zumba. Son gracias al cielo. Eso es poder quererte como yo te quiero. Sueño. Mi sueño y que nadie me levante. ¿Cómo? Y entre tu sueño yo quiero enamorarte. Centroamérica. No soy tu dueño, solo quiero abrazarte. Colombia, el mundo entero. Por tus ojos me muero. ¡Oh! ¡Feliz Zúñiga! Da la vuelta al mundo entero. Está como cuando Don Francisco le da oportunidad al brother de la cariocada. Pa, para, papá. Y el man del redoblante que va en la banda de guerra, que va aquí. Ah, vos estás rebonando a la gente que está haciendo mofos de la gente que prepara durante meses. Bueno, bienvenido.
Bienvenidos a todo el mundo. Gracias por estar sintonizando, Lucio de Morazán, porque sabemos que usted podría estar en este momento pues encontrando la cura del SIDA, homie. Homie, hay miles de películas en Netflix. Claro, miles de libros, homie. Ahora yo les voy a decir algo que ustedes no pueden hacer. Okay. Que un amigo mío me dijo, mira esta aplicación donde veo muy... Ajá. La es tan secret que la pago en bitcoins. Hombre. Y yo le dije, yo no la podría tener. Y ajá, ¿y cómo se llama? Pere. No podemos decir. Es que no me acuerdo. Bueno. Pero le voy a preguntar, pero se paga en Bitcoin. Pero el punto es de que usted podría estar haciendo cualquier otra cosa, sin embargo está viendo este bonito show, así que eso merece un aplauso para usted. Mire, qué bonito. Mire, José Enrique Zelaya, $20. Y fíjate. Gracias. Bienvenido al programa que te ama. El programa de los ídolos. Si tu corazón es como el mío, dame la mano. Everybody, all night, all people. Buenas noches. Hoy, lunes 19 de junio, son las 7 en punto de la noche. En puntito. Mi nombre es Celta Mirano y saludo a mi lado derecho, siempre con gafas, estrenando y derrochando dinero, Carlitos Zunier. Ya terminamos, ya dimos todo, ya va. No, pero presente. Ya estoy cansado. ¡Ya estoy cansado! Después que sí. Te rogaste. De no quieres saber dónde estás, mi amor. Ya me cansé. Solo ilusioné. Bueno, en estos tiempos de ferias, ya bienvenidos ustedes a esta super mega edición. Bueno. Isaac, Facebook 1700. Ah, no, 1170 estrellitas. Bueno, gracias, Isaac, papi. Agarre su Pepsi, agarre su link, sus asuntos bebibles y comestibles, porque el show más pegado de Latinoamérica que va a empezar. Una pichita de Lelo, si eso sea. También. Una hot and ready. Hot and ready. Una hot and ready. Bueno, bienvenidos. Y saludo también a mi lado izquierdo. Mira, amigo, yo quiero decir una cosa, amigo. Dígame, amigo, espero, que usted lo puede decir. Yo espero en este programa, a mí, yo creo que Chaval va a opinar lo mismo que yo, que Carlitos Zúñiga y JD se esfuercen más hoy porque este programa salga avante. Y todas las dos semanas anteriores. Porque lo que pasa es que mi querido Chaval y yo andamos cansaditos. Yo sé que necesitan ustedes. Y Chaval sabe, él sabe. Él sabe, homie, que somos de la calle. Homie. Que somos donde... Y mire lo que él está tomando. Ah, tonto yo que no tengo nada. Tonto yo que no tengo nada. Dígale, Chaval, a la gente, el día de hoy, Chaval. Mire. Memo, Olicona, mira, pásame una linka, perdón, una AMP ahí, por favor. Porque sí. AMP le va a dar energía, la energía que usted necesita. Así es la cosa, a ver. A ver, dije, Chaval. Ajá. En estos momentos que la ciudad más importante de Honduras está de feria y usted anda cansado. Anda cansadito. Anda, ¿qué otra palabra? Cabizbajo. Cabizbajo. Anda taciturno. Estamos de recuperación después de tanta fiesta. Tómese una AMP 365. Thank you. Qué bien, nuevo chaval. Y mire, usted cuando después de esa gran bebiata que le agarra la gente ahí en la feria, saludos. Después de esa gran bebiata, salud. Usted lo que se tiene que jampar al día siguiente, después de la sopita, es una buena AMP y va a ver usted cómo lo revive. Exactamente. Mire, lo digo yo, que yo fui un bebedor compulsivo. Empedernido. Eso, homie. Ok, hoy el tema estuvo preparado, obviamente, hicimos un análisis. Igual, Fanconi y Chaval. Y encuestas. Tienen una opinión más vasta, más, claro. O sea, más pues. Sí, más para, robusta, como Colochini. Para poder hablar de este tema. No escuchó. Ok, entonces, eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Cosas que suceden en ferias y festivales, porque uno ve, yo vi cosas. Es que hay niveles, ¿verdad? Están las ferias patronales, están las ferias de las ciudades, las ferias grandes festivales de música que hacen en la USA también. ¿Sí? Que yo tengo un par de comentarios que vamos a desglosar en el transcurso de este programa. Ajá. Están los carnavales también. Los carnavales, porque es diferente la feria que el carnaval. Por ejemplo, el carnaval que se hace en Salvador, ¿se llama ahora? Ajá. Allá en Brasil. Oh, en Brasil, en Du Brasil. Bueno, pero vamos a hablar específicamente cosas de ferias, porque como ya saben, aquí donde estamos nosotros ubicados,
es en San Pedro Sula y hoy San Pedro Sula, bueno, este mes de junio es la fiesta en San Pedro Sula, ¿ok? Pero ustedes saben la diferencia entre festival y carnaval. Fíjense, homie, que yo sí sé, pero la gente no sabe. La gente no sabe. Dígale. Ah, pero sí, usted sí, pues. Obvio. Ah, bueno. Mire, festival, según la mitología, es un conjunto de celebraciones que se realizan en honor a los dioses. En la actualidad, es una competencia de canciones de uno o varios estilos que son organizados por una comunidad o un municipio. El carnaval es una celebración que en países católicos se da antes en la cuaresma cristiana y por ende tiene fechas variables. Inicia siempre un jueves. Entonces no hay nada que ver con lo que nosotros hacemos. No. Ninguna de las dos. Mira, nos están pidiendo machaca aquí, ve. A ver. ¿Quién? Estamos caros de Chile. Rodney Guzmán dice: saludos desde Baltimore, Maryland. Tengo un club, espero algún día tenerlos por aquí. Y bueno, nos envió $20. Po. Él tiene un club. Héctor Manzanares, también $20 en YouTube. Thank you. Bueno, hay que soltar la tusa. Sí, bueno, hablando de eso, de Baltimore, de la gente de Baton Rouge, la gente de Louisiana, la gente de Washington. De Filadelfia, homie. La gente de Filadelfia. Y no los quesos. De Vancouver, homie. De Nuevo México, homie. La gente allá de California del Sur. De North Carolina. De Nueva Orleans. También de Minneapolis, Minnesota, homie. O de Connecticut. También la gente de Carolina Maldonado, 100 estrellitas. La gente de Chicago. Todo el mundo. Sí come fibra. Sí come fibra, sí. Se están desplazando este próximo domingo al estado de Houston. ¿Por la selección? No, no, no. ¿Por México? Tampoco. No, homie. ¿Por los Kioto? No. ¿Por Kioto? No, por Erika Williams. ¿Por Erika? Tampoco. ¿Entonces? Ya los hijos de Morazán. ¡Una locura! El país de las barras y las estrellas es una locura porque los boletos de los trenes, de los aviones, están gastando. Homie, ahorita dicen que el gobernador de Houston está preocupado. ¿Por qué? Que está mandando traer furgones, homie. Está casas así rodantes, homie, porque no hay Airbnb vacío ya. Bueno, no hay hotel vacío porque nosotros llegamos. ¿Vos sabés cuando en la escuela anunciaban la excursión? Vamos para Humoa. Ya llenó el primer bus. ¡Huevo! Llame en otro bus porque todo el mundo quiere ir. Sí. Y los boletitos ya son de otro color, ya son rosados. Ya cartulina de otro. Sí, porque no se confunden. Pues. No, sí. Y uno se subía ese bus buceando donde estaba la chava que no le gustaba. Mira, con este boleto. Cuando te subas al bus, te van a dar un sandwichito y un jugo. Y un jugo. Y ahí no era jugo, era jugo bolsa. Jugo bolsa. Creo que si lo abría, se lo tomaba todo. Sí, porque no había dónde ponerlo. ¿Cómo lo cierra? Donde lo deje mal puesto, es cagadal. ¡Juro! Pero allá iba uno feliz. Y siempre había un compañero. Y ajá, ¿y dónde está Eduardo? Y Eduardo decía uno. Y uno después de que se tomaba el jugo... ¡Pah! Sí. Explotaba la bolsita. Aunque uno le pegaba una gran chupada a la bolsa, la verdad. Sí. A la bolsa. Allá. Y estaban también los dos que tres pelones que llevaban la bolsa a redes porque vomitaban, papi. ¿Qué gente más poneca, gente que se marea bajo mí? Sí, a mí me pasa cuando voy a Robatán. ¿Poneca? Sí. Homie, ¿y así lo quiere llevar a entrevistar a aquel en un yate este? Ah, lo que pasa es que ya cuando estoy con los grandes me... ¿Te pones a su nivel? Me pongo a su nivel. Es que no es lo mismo lancha yate. Ey, pero sí. Ustedes se marean, en serio, cuando vas en yate. Fíjense y eso. Fíjense que sí me mareo. ¿En serio? Pero es que depende de cómo esté la marea. Se tiene que tomar la Dramamine. O de la mamina, ¿cómo se llama? Ey. Sí, hay una pastilla ahí como preservativa que le dan a uno. Ajá, con esto no me preño ni vomito. ¡Qué locura! Ya hablando sobre el viaje, ¿qué tienen planeado hacer allá? ¿Cuál es el itinerario? Él lo sabe, homie. Itinerario. Zúñiga, ¿vos te has apuntado? No, bueno, porque la gente quiere saber. Lo estamos preparando y nos vamos desde el jueves. No. Sí, nos aterrizan, vaya, salen desde Palmerola. ¿Licona? Y aterrizan en qué aeropuerto? Mire, nos vamos a las 5 de la tarde desde Palmerola. Vamos a llegar allá tipo 3, 2 y media a Palmerola. Uh-huh. Por si nos quieren recibir con rosas, bombos y platillos. El coro de unos niños. Okay. Pueden ser unos tenis con un montón de dinero en medio. Llegamos, mi chaval, a Houston a las 9, porque es una hora adelantada. Voy con mi segunda pregunta. ¿Por dónde más o menos queda el Airbnb? ¿Dónde está ubicada? ¿Cómo se llama el distrito? Mire, usted agarra el downtown de Houston, arribita. Vaya, a la derecha. Pues la tercera avenida del downtown. Mire usted, ahí le mandé el Airbnb. ¿Cuál es el zip code? ¿Cuál es el zip code de ahí? 77052, porque ya pedí unas cosas. Pero es que no digas nada porque no... No importa, papi. No, que chaval dice para que nos manden los regalos que la gente dice. Claro, tengo una gente que me está mandando unas cosas ahí. El aeropuerto se llama Houston International Airport. Ajá. Terminal D o C. Mire, ¿cómo? Ahora... Bush. Bush. Ajá, pero el lugar?
¿Dónde? ¿El Airbnb? No diga exactamente dónde. No, porque ¿y entonces? Ah, no importa, hombre. Ahora, les voy a hacer una consulta. Ajá. Consulta. Sí, o sea, vamos a ir a Houston, ma. Sí. Ajá, pero también vamos a ir donde vive el Icona, que es en... Austin. Austin, Texas. Y Houston. ¿A Austin cuántas horas son? No puedo. Tiene que ser avión porque me duele la columna. Ay, entonces me mareo yo. Yo me mareo, entonces no. Y no es un Tesla que. Ajá. Y un Meche, andas allá. Ojalá no es Meche. Ojalá no es Meche. Ya fuimos, ya anduvimos en. Oh, sí. Ando un iPad de 15 pulgadas y que no le caen las rodillas a uno. Locura, ¿eh? Una locura. Ahora, homie, cuántas tipas duras. Ajá. Pues sí, llegamos allá y queremos agradecer a las empresas que dijeron sí, confiaron en los hijos de Morazán para este proyecto. Arrancamos con Bocha, homie. Nuestro amigo Bocha dijo sí, los apoyos, homitos, vayan para allá. Coma usted Bocha Grill, el mejor sabor barbecue. Ahí están en la plaza, ahí están en la plaza con todos los poderes. Ahí vaya usted. Plaza. Y también... qué buenas costillas ahí. Donde Ofelia del Atrejo. Donde Ofelia del Atrejo. Subiendo el Hyatt... Ahí está al lado izquierdo, va a ver, y en el muro dice donde Ofelia. Comida mexicana original, al 100%. Es que son los es primeros. El number one. Birria de mi vida me los comí en Ofelia. Ahí cocinó doña Ofelia. Saludos. Es que es de verdura. Óigame, sí. Y doña Ofelia es la que sale ahí, que está como una foto ahí. Ella es la mamá de Juan. Saludos a Juan. Ah, saludos a Juan. Y bueno, también dijo que sí, tío Dolmo. Tío Dolmo, ¿qué le llevamos ahí el encarguito? Ey, de verdad, la gente que quisiera ya un tuco de Tustaca, nos vamos a andar. Que tío 40 Dolmo. Libras, solo 40 libras que nos dejen la maleta. Es que sí, le vamos a dar un tuco de Tustaca, solo para que vuelva a sentir. Solo para que la pruebe. ¿Cómo se llama el pastelito que trae como que lo de en medio de la Tustaca, lo trae adentro del flow? El pastelito. Se llama. Empanada, ¿no? Empanada. ¿Empanada, creería? Sí, creo que sí. Bueno, una empanada y que puedo ir. ¿Quién empanada, no puede? Pues. Ok, y también queremos agradecer a Link. Que siempre acá está todas las marcas familiares de ellos. Acá están con nosotros. Pero yeah. Link dice: yo los apoyo a ustedes y confío en los hijos de Morazán. Gracias a Diunza también. Que les vamos a llevar camiseta a la gente que llegue al estadio. Saludar a los hijos de Morazán. Gracias a Diunza. Si nos vean. Que ponga número uno las personas que de verdad no mientan que van a ir al estadio. Eso iba a decir yo, porque yeah, de verdad vamos a estar regalando camisetas originales de la selección. Gracias a Diunza, vamos a hacer un video allá regalando esas camisetas. Así que si nos ven haciendo relajo, para que se acerquen, y es probable que usted se pueda llevar. No llevamos 240,000 camisetas, no crea. Pero bueno, posiblemente se puede llevar algunas. ¿200? Unas 200, digo yo. Sí, ahí está la gente de Super Repuestos, que también se une a esta super experiencia de Houston. Sí. Y todo Super el Repuesto. Grande. Super repuesto ahí que y vamos a dar repuesto a cualquier carro ahí mal armado. Lo voy a reparar en la USA. Bueno, para que vean, porque allá muy caro. La USA no le gusta eso, arreglar el carro, lo botan y le compran uno nuevo. ¿Es cierto? Lo mandan para acá. Mándalo, que aquí le pongo todo de super repuesto. Vaya, y queda como nuevo. Y ya estuvo. Y bueno, a la gente de Experiencia Travel, que por ahí vamos en un super busito. Nos van a llevar de aquí de San Pedro a Palmerola y nos van a ir a recoger a Palmerola cuando vengamos y Pampers. Este que de repente me siento como artista. ¿Por qué? Ahí de repente me despierto y digo, ¿seré yo artista, señor? Porque es que imagínate, no me va a llevar en bus, loco, para allá. Ey, es que yo le pido el rider técnico porque Fanconi dije que se marea. No, hablando, no, me duele la espalda. Hablando la espalda. De mujeres y traiciones, ¿no? Dígalo. Quiero enviar un saludo a la gente de San Antonio de Cortés, que estaban allá en la zona que están... Mis buenos amigos. Ajá. Ahí me dijeron, yo, bendito show, saluda a todo el combo. Entonces, okay, ahí está el saludo a San Antonio Cortés y a Luz Danelia y Gerardo Cepeda, que ven el bonito show siempre. Y dije, no, si uno no los saluda. Yo quería saludar también porque me dijo acá, mire, ella se llama Cassandra, ¿ok? Y dijo Cassandra, escuche bien, dijo, hola Fanconi, ¿van a tener programa hoy? Consultó, y yo la primera consulta es sí, todos los lunes y todos los miércoles, ¿ok? Hoy es mi cumple y ha sido un tanto agridulce una felicitación. Ha sido un tanto de dulce, una felicitación suya, aunque sea rápida. Me alegraría el día, lo sigo desde el 2020, desde cuando tenían cámara y micrófono, guaya, y esa mesa que meneaba más que mi tía recién divorciada, dijo. Entonces, yo creo que por ese insulto iba a tener que saludarla. Y si lo escribió, fíjate. Sí, si lo dijo, ahí está, pues, ahí está. Qué locura. Entonces, para Cassandra, un saludo muy especial, muchas gracias por ver el video de tu show, y no sé si le podemos cantar, muchachos, o Zuni, que está muy ocupado. Tres, como para... ¿Dónde celebra Cassandra su cumpleaños? ¿Dónde celebra Cassandra su cumpleaños? ¿Dónde celebra Cassandra su cumpleaños? Es que como ya paré de radio, pueblo, mandando saludos, pues voy a mandar unos saludos yo también. Entonces, saludos para ella. Dice, a ver. Es una bandolera. En España vive, se muere por ustedes. Dije, ¿será que la saludamos? Ella se llama, es hermana de Alberto. Y no sé cómo se llama. ¿Alberto Style? No. De Alberto, Alberto Caramelasco. Saludos al gran Moisés Arrayo, está viendo el show. Ok. Saludos. Homie,
Ya, homie. Bueno, alguna hermana de Alberto, saludos. Vive en España. Es no, que nos mandó el nombre. Esta gente sí es importante, mira, a ver. Y no lo he aceptado todavía. ¿Por qué está mandando números aquí? Porque esta gente, papi, básicamente es lo que llevan ustedes para estarse allá. Vaya. ¿Ah? En cacha, lo que está cayendo en cacha es lo que esto no, vamos a usar para eso comer. Eso es, en realidad. Claro. Luis Montoya, $20. Mire, entonces, para Houston, dice. ¿Cómo así de que esos números son un pito? Eduardo Casaca. Eduardo Casaca. Nadie le crea a Eduardo, fíjate. Dice. Eduardo, ¿qué? Chaval, déjeme en WhatsApp, dice. Ya te dijo Licona. Ok. Bueno. Ah, ok. Mire, $20, $20. Vamos, ahora nos ajusta para la comida el primer día. Sí, cuidado, andan ahí con que... ¿A qué me va a invitar? Porque me maleo. Porque no, yo no estoy para pa invitar. Vamos a trabajar, yo creo que, tú de mala suerte. ¿Quieren ver cuánto tienen? Ajá. Ajá. No. ¿Quieren ver cuánto tienen? No, no me digas que 666, por favor. Mira, a ver. No, que Dios reprenda el diablo. Uy, no. 666. Toco madera, mi amigo. Mi qué locura. Bueno. Yo en avión no me subo. Como dijo el dermatólogo, papi, vamos directo al grano. ¿Hay news? Hay bonitas noticias. A ver, cuénteme, homie. ¿Hay news? Le pregunté. Ah, pero no, yo para qué me estaba diciendo. Es que no dijo, hay news. Bueno, yo tengo una noticia, pero es noticia tengo... chambre. Bueno, pues entonces, la M, informando. Yo, la M, tengo chambre. Ese. Miren, compañeros. Adelante. Periodista asegura que Shakira prefiere a los hombres de piel morena. La cantante colombiana y Lewis Hamilton tienen una relación más allá de la amistad, según la periodista español. Jordi Martín. Espéreme. El periodista español Jordi Martín. Espéreme. Él anda diciendo ahí que Hamilton se anda ahí comiendo a Shakira. ¿Él anda diciendo ahí? ¿Le gustan como chaval o como Zúñiga? No, estuve viendo a Hamilton. Fíjate y... es cierto. Me da no sé qué por Shakira porque tardó como 70 años en darse cuenta que es lo bueno de verdad. Vaya. Sí, le hacía falta el juego del Caribe. El tuco. Oscuro. El carep. Ah, me espere, hombre. Ok. Solo ando buscando aquí. Dice que... ¿Cuántos años tiene Shakira, Como 80. 300, va. Voy. Y Hamilton tiene 38 años. Aparte de trigueños, le gustan los hipotes. Ya no es Jimmy Butler, el de Miami Heat. 46 años tiene Shakira. 46, este maje tiene 35. ¿Cuántos años tiene? Bueno, pero Piqué tenía 36, pues. Ahí está. Le gustan güeros. Entonces le gusta el colágeno. Ella se mira joven. Homie, movieron esa cámara. Que por cierto, el otro día les voy a contar algo. A ver, me apareció un programa de Don Francisco. Ajá. Cuando entrevistó a Shakira. Allá en los 90, como en 1995. Shakira ya era famosa mundial. ¿En 95? Sí, tenía 7 éxitos mundiales, ya era millonaria. Y ya había divorciado. Ah, ¿y en el 95 nació quién? ¿Cómo que quién nació quién? Andaba con un man argentino, la man. Sí, de la Rúa. De la Rúa, que ella soñaba con tener hijos con él. Ajá. Y es cierto. Sí. Pero después ya no. Y después, miró que los Ozarcos y dijo, no, mejor aquí, pa. No, y yo vi una... Cuando miras esa tremenda palanca, aquí me cuelgo. Y la estatura de él, va. Sí. Ok. De aquí me engancho, dijo. No salgo nunca. Pero lo curioso, hombre, aparte de Jorge. El día que invitamos a Shakira aquí. Aparte de Jorge, ya que este dijo, mencionó entrevista. Yo miré una entrevista que me da pena ajena, le voy a contar. Y perdón, mi presi, Salvador Narrala. Pero Narrala le hizo una entrevista a Shakira. Cuando estuvieron allá en Viña del Mar. Uy, loco, me da una pena ajena mirar ese video. Es que sí. Se mira un acoso, perro, mira, ve. Este es Shakira, va. Ajá. Homie, Narrala estaba aquí, ve. Sí. Eres, homie. Todo de corazón. Todo de corazón, diga. Entonces, es pelo natural. es cierto. Esa boquita, enseñe. Suave como miel. Homie, así... ¿Cómo? Así estaba. Y nunca tiró la toma cerrada Y okay, vaya, ahí está. Mire. Uy, sí, mire, y eso es lo más separado. Mire, ella, homie, está volcada hacia el lado donde él no está. Exacto, porque no quiere que se le junte, que se le pegue. Que se le arrejunte. Claro, homie, una entrevista medio ahí y le exigió un besito aquí en la... ¿Y sabes qué es lo peor del caso? Que Shakira ahí tenía como 16 años. Eso sí, estaba súper chiqui. Sí. Pero sí le estaba... ¿Ah? No, pero se me súper guapa. Era guapa, súper guapa. Pero bueno, ese no es el tema de hoy, no vamos a hablar de Shakira. Otro chambre. Este sí es... En chambre de la espectáculo. M. Chambre espectáculo. Mi espectáculo. Adelante. Ajá. Ustedes vieron ahí cómo se tiraron duro Erika Williams y Kyoto. Sí, yo vi que le mandó un comentario ahí. Mire, yo estoy un poco bravo con los jugadores de Honduras, le voy a contar. Cuéntelo, bueno, porque mire, yo no sé, Jami, qué pasará dentro de su vestuario.
No sé qué pasará dentro de las arcas de la Fenafood. De Noé. ¿A quién se le caen los jabones en el vestuario? No sabemos. Pero yo siento que no están diciendo, algo no están diciendo a mí. Y entonces por eso hay una gran... atmósfera. Una atmósfera negativa dentro de la selección. Sí, cierto. Porque viene, nadie dice nada, homie. Él tiró un dardo, pero después nadie dijo nada. Hay macaneo en la selección, homie. Ajá. Yo no sé si es ego de los jugadores que ya les vale chancleta, que no quieren, o es definitivamente el técnico que no une para nada. A saber qué será. No sé, pero algo malo está pasando y yo quiero que algún jugador diga la real. Papi, mira, que se siente y diga, miren, loco, yo soy hondureño, amo Honduras, hay una situación. El vestuario está desunido porque, si es la razón, el técnico la está cagando. ¿Por qué? Por esto, esto y esto y esto, y por eso nadie quiere ir a la selección. O si no, ok, hay un problema. Hay argolla. Hay un problema. Hay este y este jugador que no quiere venir a la selección, entonces... Pero que se diga, homie, algo. Fíjate que, va, por ejemplo, lo de Neil Maldonado, yo lo entiendo. Es comprensible. Porque el totalmente. Equipo que lo quiere fichar le dijo, quédate, que no tenemos otros defensas. Homie, la oportunidad de su vida. Que de para, hecho, goleó Daniel Maldonado en este partido con Los Ángeles Galaxy. Bueno. Ajá, el Choco está en medio de una transferencia también, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Con quién juega Daniel, pues? No, con los otros. Sí, ángeles. El otro. Pero con Los Ángeles, pues. No sé si es el Galaxy o... No, el otro. O Marte, pero Los Ángeles. Donde juega el mexicano, este... Aquel guapo, sí. Vela. Carlitos Vela. ¿Qué le iba a decir? Que, por cierto, se canceló el partido que tenía Honduras contra Barbados en Baton Rouge. Qué locura. Es que vieron pero el es potero. Que, oíme, está mejor la cancha atrás de mi... Allá en la satélite. Ajá, una locura. Una locura. O sea, sí, no se puede practicar ahí, pues. No. Pero bueno, ahí es cuestión de los directivos o de la gente encargada de armar eso, y que se respete. Yo le voy a decir una cosa. Nosotros vamos al estadio el domingo, ahí va. Uh-huh. No quiero que nos vayan a estar echando la culpa ahí si el resultado no es favorable. Por favor. No, nosotros lo vamos. Nosotros lo vamos ahí. Es más, vamos por ustedes, por la gente de Houston. Exactamente. Y a ver la potra. Para llevarle las camisolas y conocer a la gente. Sí. Usted puso Erika Williams. Mire. Ese era la cancha de Baton Rouge. Puso Erika Williams. Habla alguien que está lesionado, se podría quedar sin equipo, pasa en discotecas, no está y no aporta como capitán para la selección. Ruega por atención para generar más problemas. Dejen trabajar a los que sí están y ya, independientemente, nos vaya bien o mal en la Copa Oro, puso Erika Williams. Ajá, ¿qué le respondió? ¿Qué le respondió? Ojo, esto se suma, esto ya es un comentario más. En contra de los que no están en lista. Exactamente. Ajá. Entonces vino Kioto y dijo, yo he estado tranquilo en la mía y haciendo mi recuperación. Yo no soy ya de polémica, pero vamos a aprender esto en fuego. Y esta zarandaja, ¿quién es? Dijo Kioto, así le dijo. No es esa. Que no es zarandaja, forma de... Dijo. Que no es forma. Dijo esta zarandaja, ¿quién es? Sin equipo me puedo quedar, dice. Y si voy a discoteca, no es con tu dinero. Porque ni te ajusta, creo, puso, dijo ahí. Sí. Y después dijo, busca a quien te... No. Busca a quien mencionar, pero conmigo no te metas, que yo sí te declaro la guerra, mi amor, le dijo. Permiso que voy a toser con ganas porque me pica la garganta. ¡Dale, tosé! Bueno, yo creo que igual todos estos comentarios, estos dimes y diretes, me parecen que generan un ambiente nocivo alrededor de la selección y que no favorece absolutamente en nada, ni en lo técnico, ni en lo futbolístico, ni en lo artístico, miren aquí lo místico. La pasada que me está contando el Rigio TV. ¿Qué dice? Denil dejó de ir al velorio del hermano por jugar con la H y aún así la Fenafut hizo un comunicado en su contra. Sí, oh, yeah. Que por cierto, Relly hizo el comunicado como había sido la pasada de Denil. Sí, que el man estuvo en la categoría U20. Todo el mundo lo está defendiendo. Que el man prefirió estar en la selección cuando él tuvo un problema con su hermano, que lastimosamente perdió la vida. Siento que no dicen cosas de jugadores que en realidad no quieren ir, homie. ¿Me entiendes? Hay jugadores que yo siento... No quieren ir. Y puedo yo hasta saber... Yo sé, homie, que no quieren ir porque no creen en este proceso. Es simplemente eso, homie. No, y en otra este pasada, proceso homie, no creen. Que... Tal vez quieren ir, pero en ese momento se junta una transferencia que le puede cambiar la vida a usted y a su familia. También. Entonces, bueno. Estamos guay allá, dice. Y aquí está la tusa por siempre. Entre mi futuro y esto que está un poco guaya, mi futuro. Bueno, pero es que ahí donde voy yo, que los jugadores de antes preferían siempre la selección. Ojo, no. Y el equipo de Denis le dijo,
le dijo, fíjate que solo es para los partidos amistosos que no puedo estar. Pero para la Copa Oro el equipo se iba a prestar a Denil. Va. Y dijo que no. Ahora, ahí salió Rambo también a decir que le den la selección a los ex futbolistas. O sea, dice que Amado Guevara, Carlos Pavón y que él puede ser asistente. ¿Qué dicen ustedes? Ey. Imagínate que... a Pavón y a Amado. Es que no todos los que fueron buenos futbolistas son buenos directores técnicos. Te voy a contar. Pero mire Guardiola. Ah, mire Guardiola. Luis Enrique. Ahí le dieron Riggio también. Bueno, y bueno. Y fueron campeones mundiales, campeones de Champions y toda papá. Bueno, dicen que Emil Martínez, por ejemplo, es un súper preparador físico. Emil Martínez, chaval. ¿O qué es? ¿Es preparador físico o es entrenador de las menores, pa? Entrenador de reserva. Ah, huevo, de las menores. No. Del maratón. Bueno, Tilwat anda haciendo relajo ahí en ascenso, ¿eh? ¿Por qué? Ajá, ¿qué pasó? Que va a la finalísima. El equipo de Comayagua es de Tilwat. Sí, sí, claro. ¿El que es de Tilwat? Sí, ahí anda entrenador Tilwat. Le ganó el Platense, pues. Sí, el Platense quedó otra vez en segunda porque Tilcua le ganó y en el puerto. El Maizoro Tilcua. Bueno, el Maizoro. Hey, arrancamos entonces. Esto fue todo en deportes. No, ya no, ya el show, pues. Hay que ir a la maleta. Vamos. Ya estuvo. Bueno, homie, 1200 personas en Facebook y 1000 en YouTube. Espere. ¿Y cuánta gente ha compartido, chaval? ¿Cuánta gente ha compartido? Bueno, están viendo. 220,000 personas viendo y solo 100 compartidos. No. ¿Qué está pasando? De esos 100 voy a saludar a 5. Bye. Ah, bueno, bye. Ramón. Amayo Amador. José Carlos Hernández. Chistorín. Denis Guillén. Carolina Maldonado. Que está enviando estrellitas a los locos. Oye, Carolina Maldonado. Carolina, Carolina. Carolina, Carolina. Cerveza. Como manda estrellitas a San que Pedro. Por cierto, para terminar la de fútbol, salió campeona la España en la National League Europea y salió campeón la USA en la National League aquí de Coca-Cola. La USA es la USA. La USA. Femenil, si nos agarra ahorita en la Copa Oro. Hombre, publicis anda aquí, ¿ves? Y hay que perfume. Le ganó a Canadá, que Canadá es la dura. Ya sé qué perfume usa. ¿Quién? Pulisic. Pulisic, ¿cuál usa? Se llama, es de Tiziana Terenzi, se llama Kirky. Ah, ¿ya la ha olido usted? Huele como herba pura, solo con un maracuyá ahí. ¿Y el perfume? Ah, no, ni idea. Entonces, ahora sí, nos vamos a zambullir. A introducir, a introducir. Pero nos vamos a ¿sabe qué rola escuché ahí yo en la feria, homie? Ajá. La gata está pidiendo que le funde el foco. ¡Saco, papi, saco! Ella se lambe así con limón, la tocó. ¡Saco, papi, saco! Dale, macho, reactiva tu story. Mami, ¿quién tú eres? Dale, dale, money, money. El flow más killer que rompe bocina. Sazón, pal de mon, Jackie Man lo cocina. Boom, boom, suena la nena. La nena, suelta la crema. La nena, ella se entiende que la rumba está buena. Ella es el Jackie Man, lo suena. W. Mami, acércate que te están dadito. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. Bueno, ahí está. Vamos ¿qué? Entonces vamos a zambullirnos en el tema de hoy. Saludos, yo tengo varias cosas que decir, va. Pero, yo he visto. Mire, yo he visto cosas ahí en la feria. Mire, yo le puedo decir algo, mi, que ustedes dos, fijo, ya se fijaron. Y también DJ Memo. Yo, dele. Dele. Que pues ahí van muchachas atractivas. De eso que iba a hablar yo y específicamente de Memo. Entonces, uno ve a las muchachas atractivas. ¿Cuándo aperturaron? Miércoles. El miércoles. El 15. El miércoles. 14. El miércoles llegó con un individuo. Llegó con. Sí, hombre. El jueves, el individuo otro. Sí. Ajá, dele. Hasta el día de hoy, en la feria. Ahí está. Pim, 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 pim. ¡Ah, la Toxi robando fresco, ve! ¡Ah! Bueno. Bárbara. Ajá. Comodora. Ajá. O sea, ya comprobado. Mira, no, yo tampoco, pero yo he visto una en específico, Perry. Espérate. Qué barbaridad. Y he visto a 6 hombres y yo conozco con mujeres diferentes cada día. Ah, bueno, normal. Nosotros conocemos a un personaje que lleva 3 de 3. Ah, yo sé. Bueno. Yo, que ayer, sí. Bueno. Y que dispara y que es feliz. Ajá, él. Él. Pero, mire, vamos a hablar específicamente. Gracias por el apoyo al show. Mire, yo le voy a una cosa. Y al viaje. Mire, sepa la gente. No se escuchó, que chaval. Que los hijos de Morazán. No me escuchó. Pa. Una cosa. Es verdad. Sí. Mudo. No. Bueno, voy a decir rápido. Ajá, mi sudato. Bueno.
mi dato, ¿ah? Ajá, interesante. Pongan atención porque después no van a estar viendo que no escuchan. Vaya, vaya. Ah, me malea la onda. Dale, pues, dale, pues. He visto a 4 mujeres. Ajá. Días diferentes con 3 hombres. Uh-huh. O sea, han repetido 3 veces, hombre. Vaya, las he visto así, ¿verdad? Dame una mano, papi. Hombres diferentes, pues. Hombres diferentes. Claro. No, así no hay. Así. He visto a 6 hombres, 2 días, uh-huh, el mismo brother, uh-huh, con 2 mujeres diferentes. Con 2 mujeres diferentes. ¡Qué locura! Y también, ¿no?, en el puestecito de nosotros, en el, no, ahí en el fondo de nosotros. Espérate. Ya no importa. No, pero no te acuerdas de aquella que le fue a reclamar el novio porque estaba bailando con un man. Es verdad. Man, llegó el novio a reclamarle y estaba perreando con otro y llegó a decirle ahí de que de que ajá, y entonces no es que no iba a venir. Sí, no. ¿Cómo? Pero no se golpearon ni nada, pero le fue a reclamar allá al puestecito, no, de nosotros. Pues sí, le tiene que reclamar a ella. A ella. Ay, sí. Qué locura. ¿Por qué digo yo, homie? Entonces, usted dice que los tiempos de feria alborotan el ganado. Mire, homie, las ganas de beber y las ganas de setear. Saluden a Cosly, que está conectado aquí con nosotros, Cosly. Bueno, saludo al valedor Carlos Yair. Sí, el Carlos Yair, Cosly. Mira qué mañoso. TikToker hoy en día, TikToker. Mira qué mañoso. Mira qué mañoso. Cuando jugamos, ¿con quién? De repente, mira, valedor, gané. Ah, porque, guarda aquí, corto. Ahí estamos machaqueando con experiencia travel también. Ya lo vi, grande. Pica. No todas somos iguales. Ay, homie. Denle una oportunidad, homie. Denle una oportunidad a la gente que tal vez es la primera vez que ve el show. Pero mire, las ganas de beber y las ganas de setear sin protección a la gente es como que se le... Que les llega. Les llega, homie. Se les alborota. Les alborota la pasada ahí. Ajá. O sea, ¡ey, nos vemos! Saludo. Gracias por venir. A la gente de los Miami que nos visitas. Alan noche. Romero, $2 Ay, en YouTube. Ay, gracias. Okay, un mucho gusto. Ajá, entonces, homie, yo he visto pasadas ahí, por ejemplo, y quiero mencionarlo, de que los hijos de Morazán, pues somos nosotros 4, ¿verdad? Sí. También Memo es parte de los hijos de Morazán, pero en la parte técnica, por así decirlo. Sí, el staff, ¿okay? El staff, claro. Él no nos representa a nosotros. No. Por esa... Mire, quiero dejarlo claro porque de repente dicen Memo, el de los hijos de Morazán. Y mire, no lo diga así porque Memo es contratado. Aunque escuche feo, pero es pagado por nosotros. Y usted piensa que este amigo suyo, Memo, es que es tonto usted. No, espéreme. Si es parte de los hijos de Morazán. ¿Y amigo suyo? Es que no. Mire, no, es bueno. Que... Si lo mira leyendo un libro... Es de los hijos de Morazán. Y lo ve aquí sobando nalga. Ahí no, ando de los hijos de Morazán. Y mire... Memo a esta feria, mire, ya nos dijo, perro, a mí no me paguen. Ya me dijo a mí no me paguen. Yo me cobro con piel. Mi sueldo ya está, ya está. Ven, el primer día, mi perrito Memo. Un día, perrín. El miércoles. Y el día más complicado, homie, porque ese día uno tiene que ordenar todo. Prueba y error. Usted sabe de esas cosas. Memo no sabe de esas cosas. El primer día no pudo ver, homie, un colochero ahí sentado en una mesa con 2 melones así medio salidos. Yo lo vi. Homie. Y había que... ¡Neandertal, homie! ¡Chiches! ¡Ay, chiches! Homie, Neandertal, mi perro Memo. Homie, la jalaba el pelo, la quería llevar a la cueva a este. Espérame. A nivel saquemos fuego. A nivel organizacional, ¿qué se le ha asignado al señor Fajardo en la zona juniana ahí? Chaval, él es el encargado de llevar los datos de cuántas cervezas salen de nuestra bodega para y, el locatario. Ajá, y con otro compañero son encargados de hacer el conteo de cuántas cervezas se vendieron al final de la noche. En la parte logística. Él es el encargado de la bodega, el inventario de la bodega. Entonces, bodega. Él no tendría que estar platicando con ninguna dama en la entrada. No, lo que pasa es que andamos con unos radios y de repente los dueños de otros locales nos dicen, hey, ocupamos cerveza. Entonces, él sale pitado con otra gente que tenemos encargado de eso a sacar cerveza, pero él a veces me distrae. ¿Y no han escuchado en el radio así de, déjese? No, mire, déjese. A cada rato escuchamos, va. Eso es cada 3 segundos. Es cierto. Yo estaba devorando un delicioso pollo, homie, que lo compré ahí. ¿Ah? ¿En Boche Grill? No, no, nosotros. Y solo yo estoy aquí y de repente escucho. Y era Memín. Bueno, Memo. Saludos para JBM Cardoon. 2000 estrellitas. Oh, qué duro. Duro, papi. Gracias. Gracias, everybody, all people. Gracias, online. Thank you. Ajá. Memo, por ejemplo, ya besó en la feria. ¿Qué? Confirmadísimo que ya besó en la feria. ¿Cómo era el señor, hombre? Y tocó timbre, según.
Dicen, buscó timbre. Pero mira, vos tenés que tener cuidado con esas declaraciones que estás dando. No, papi, es que mira, te voy a decir algo. Porque puede que la gente asuste por el Memo, ey, y no quiere llegar no, a la... No, vaya pues, saquemos a Memo de eso y metámoslo a un número en general. El 80% de las personas que han ido, bueno, mi perrón dijo que lo podemos decir, que han pisado el terreno donde está la zona juniana, han seteado. Sí, el 80%. Yo no sé qué pasa en San Pedro Sula, cuál es la diferencia de nosotros los sanpedranos con el resto de los hondureños. ¿Qué onda con esa feria? Es que mírenme, son como 15 días o más. Son donde, 20 días donde, exactamente. Donde el sanpedrano como que cambia de ecosistema, cambia de atmósfera. Porque regularmente vos no bebes todos los días, ¿no? No. O sea, si te gustan las cervecitas, pues te echas la cervecita los fines de semana. Pero en la feria la gente decide beber todos los días. Bueno, una cosa es beber, Zúñiga. Otra cosa es como que dicen, bueno, llegó la feria, necesito ser... estoy dispuesto a todo, lo hermano. Lo que caiga, lo a todo, que caiga. Míreme. A todo. Sí, es cierto. Sí. Hombres y mujeres, hombre. Dentro de eso yo pongo, si me mira un brother, ¡ah! ¿Cuál es la onda? Si me gusta una man o me gusta un brother, ¡ah! ¿Qué onda? ¿Le damos? Vamos. Sí, y ojo, que esto no es de ahorita. Esto no es de ahorita. Esto es de que ya hace un par de años el comportamiento de los seres humanos en esta ciudad se pone presta. Así anda. Todos andan ahí así en la feria. Sí, yo recuerdo unos días cuando andaba en la cacería. Sí, uno le indicaba acá, no quería, ahí va para la otra mesa. Sí, claro. Claro, homie, es que no había problema si a uno lo rechazaban en un lado. Que sabías que ibas a llegar a la mesa donde te deseaban. Claro. O capaz a las 9 de la noche lo batió esta mujer. Da la vuelta a las 11, ya dije que sí. Sí, es no les digo que una vez cuando era joven, de la nada me estaba trincando la gente. Homie. Trincando, o sea, me estaba asomallar. Me estaba trincando con una man ahí y ni me acuerdo cómo se llama, pues. No sé. Devanó con ella. Me devané. Mire, ve, ¿quiere que le dé otro dato? Vaya, y me van a dar la razón. ¿Usted está en la zona? ¿En cuál zona? En la cave, papi. Vaya, tomate 10 minutos, andate una vuelta en el parqueo y usted va a encontrar un carro, por lo menos ahí, encendido. haciendo sonidos raros. Encendido. Ajá. A huevo. Haciendo movimientos telúricos. Ajá. Un carro con vida. Es cierto, fíjate. Sí. Que eso se provoca después del perreo, con peques en la feria. Y después de bar, es que, mire, ayer, durante estar en el carro, es belleza. ¡Ah! Que el un olor, me imagino. No, porque sudó. Sí. Ahí sudó. Un olor a hijío. Salen, homie, del vehículo y hacen la caminata de la vergüenza. Sí, pero previamente a eso, homie, dice. Homie, en el roto están viendo, acabo de setear. Ahí ve. Primero salís vos y 10 minutos después hago yo. Sí, es la típica. Diciendo usted que está despistando al querido público. Y uno sabe. Y después uno le dice. Oleja revolcón. Revolcón, a mí, obvio. Y el carro no se sube nadie. Oleja fricción de piel. Sí, a mí, y uno la ve, uno anticipa la jugada. Sí, y bajo a sudor. Sí, que en esa vuelta que mencionaba ahí, que por ejemplo, usted de hombre está en la feria, ¿va? Le indicó a ella. A ella. Ella le dijo que no, porque es que ella está esperando que le indique el que quiere. El que ella quiere. Claro. Memo. Totalmente. Pero de repente, por X o Y circunstancia, el que ella quiere. Ya no le salió. No le salió. Guaya. Entonces, ya lo está esperando usted para cuando regrese. Ah, es lo que hay. Es lo que hay. Y usted, como es bien perro, usted no le va a decir que no a nada. Bueno. Cualquiera de la dignidad. El tiro fijo, uno nunca se siente rechazado. No. La toda la mafa del Dan Pedro Sula. Homie, ahora, yo también he visto ahí hombres ejemplares que son fieles y mantienen. Dígale con. Ah, otro nivel. ¿Y yo? José Carlos Bacone. Dígale, chaval. Memo. No. Guaya. Carlita Suena. Memo. Guaya. Guaya. Ricardo, el mafa, niñiña. También canales súper bien. Bocha. Sí, yo me aplaudí. Dejen de joder, loco, que nos van a quitar el patrocinio de Bocha. Sí, me hago 500 ahí. Que, bueno. Es bromi. Pero bueno, miren, algo también que pasa en la feria, y es que por lo menos acá, yo no sé en todos lados, pero cada vez que hay feria en un pueblo o en una ciudad, tiene a huevos que llover, loco. Por ejemplo, en la feria juniana siempre ha llovido. Siempre, gracias a Dios, la primera semanita que abrimos no llovió, pero hoy, por ejemplo, que hay una leve tormenta. No, que cayó tormentón. Sí, pregunto yo. Sí, pero temprano, pues, y la feria, la gente va tipo 6-7. Y ahí va mi pregunta. ¿Usted cree que al sanpedrano o al hondureño lo va a detener la tormenta
o usted cree que sí va a llegar a donde sea? Por ejemplo, a la Plaza Juniana. ¿Seguía lloviendo, Milicona? Zona Juniana. Ya no. No, de hecho, entonces sí va a llegar más gente, porque está más fresquito. De hecho, estamos hechos y preparados para ese tipo de circunstancias. Uno siempre tiene un par de tenis, que son planta un poquito más gruesita. Y uno le pone los burritos o cualquier otro tipo de tenis que están dispuestos para ir a encharcarlos. Es cierto. Porque uno dice, no importa que se enchuquen no, esto. O llueve, o le pongo los burros. Vaya, cabrón. Los borcegos. Exactamente. Y ese es el tipo de persona como mi amigo Roberto Espinal, que se siente glorificado porque está yendo todos los días a la zona juniana. Entonces, en los estados de Instagram, pone uno de uno, dos de dos, y va contando los días que va llegando. Entonces, ayer fue cinco de cinco, hoy seis de seis. ¿En el gimnasio? No. En la feria. En la bebiata, homie. Mm-hmm. En la algarabía. Les encanta sentirse orgullosos que van todos los días. Y después, y está el otro que se siente orgulloso cuando anda así. Ajá, con el cachimbo de vaso, apilado. Se va apilado ahí, hombre. Que lo pone y tiene que calcular más o menos. Saludos al negro Oscar. Sí. Yo creo que ya cambió. Antes era así. Esas son las medallas de la gente de feria. Son las medallas. Que por cierto, miré algo en esta feria que hace días no miraba, ¿verdad? Yo creo que se habían perdido los valores y se están recuperando. Aparte del tarro de vasos puesto, está la famosa pirámide de latas. Sí. De latas, ahora. Que eso lo volví a ver en esta feria juniana y que la gente va, está pidiendo ahí las cervecitas, todas en la mesa, y todos van aportando para que se haga la gran pirámide. Entonces, vos haces tu aporte. ¿Y el mío? Dijo Nori que lo iba a mandar con... No, guaya. Entonces, vos te terminaste de ver la bica y la vas poniendo ahí. Este es mi aporte, jefe. Ahí pasó en el negocio que tenemos. En el emprendimiento. Humilde negocito. Estaba una familia, homie, completa, pero tres peluche. Cajas. Tres cajas de vicas. Joder, el peluche. Entonces habían armado la pirámide. Y no es que un gordito, homie, por querer tomar la foto con la pirámide. Sí, homie, no calculó su panza. Homie. Se paren una. ¿Está la pirámide ahí, homie? Vaya, espere. Aquí está la pirámide ahí. Estoy aquí. Póngale ahí. Esta es la pirámide. El gordito se paró en la banca para poder sobresalir de la, sí, de la pirámide. Y quería poner otra lata. En lo que se subió acá, ¡pum! Botó toda la lata. Y todo el mundo lo que viendo como, ¡puta, loco! ¡Qué Me saludó para el gordito, que él viene al bonito show, me dijo. Sí. Ah, no, qué buena gente. ¿Qué? Imagínate para alguien que ya anda con sus dos, tres cervecitas puestas en la cabeza, armar esa pirámide no es cosa fácil. ¡No! Porque vos vas así un poquito... Temblereque, armando... Homie, pero fíjate que yo vi ahí que se super llenó el sábado. Viernes y sábado. Viernes y sábado hasta fue la real pata. Pero se podía caminar. Sí, podía caminar, pero estaba bastante lleno. Por lo menos estamos hablando específicamente de la zona juniana, ¿no? Sí. Sí se podía caminar. Yo he visto varias cosas que yo no logro entender. Ajá. Cosas que no entiende de las ferias. Mujeres. Pero las mujeres a veces me... ¿Sabes qué hay, chavas? Que saludan y... Ajá, vos, ¿y por qué nos tiras tanta maceta a nosotros las mujeres? Es que no es nada tonto lo que decimos. Lo que decimos nosotros, lo que pensamos y que pueda... Obvio. Es libre expresión. Por ejemplo, en tacones a la zona juniana. ¿Jure? Sí. No, en esto, serio. Es no. Que no, yo no entiendo. No comprendo, o sea, por qué. Mire, ve. Se ven espectacular. Claro que sí. Pero por su confort nosotros no entendemos. No entendemos por eso. Ahora, si usted quiere sacrificar y andar ahí enterrando, vaya, tacón es rollo de ella. Según el experto en moda, José Carlos Fanconi Trache Girón, Rodríguez Almazán, ¿cómo tiene que ir una persona vestida? ¿Cuál es el outfit de feria? ¿Cuál es el outfit apropiado para ir a una feria o festival? Sin tacones. Homie, es que no es difícil. Es que homie, mira, pueden ir en jean, pueden ir en falda, pueden ir en short, pueden ir en traje de baño, pueden ir con... sin su tacones. Es que mira, cuando uno va a una feria, ya sea cualquier tipo de feria, de pueblo, de ciudad, carnaval, party, lo que sea, pues uno cree que debería de ir lo más cómodo posible y apropiado para bailar, porque te va a tocar pararte a traer una Pepsi, la bamba, homie. Porque te va a tocar ir a traer la carnita chuca, entonces te vas a estar entonces vos buscas irte lo más cómodo posible. ¿Cómo? Ir al ¿cómo? Baño también, por ejemplo. Exacto. Entonces, regularmente en las ferias es que no hay adoquines. En las ferias no son pavimentadas. Regularmente son en gravines, son en solares donde hay zacate y tierra. Bueno, aquí va, no sé en su país, pero acá sí son. Gracias, Licona. Bueno, valga la aclaración, en Honduras aquí la hacen en predios donde era un solar baldío, lo chapearon y ahí pusieron la feria. Ahí pusieron. Y ahí pusieron la cometida. Exacto. Sí. Entonces, cuando la mujer va con los tacones,
Y va entrando a la feria. Entonces, de repente, el primer doblón maligno. ¿Eh? ¡Guau! ¡Ay, ay, ay! Homie, y no hay manera de simular ese doblón. Y ahí lo van agarrando a uno, ¿sí? ¿Ves? Sí. Venimos, venimos, agarrame vos. Ajá, y le espanta el ganado a uno. Ajá, uno jodido. Y ahí dice la mujer, ¿para qué me vienen tacones? Dice la mujer. Hasta ahí. Y le pay, ¿por qué vos no me decís? Pero ella ya sabe que ir a la feria es incómodo en tacones. Es incómodo en tacones. Porque cuando ella se probó su outfit para ir a la feria, igual, en tacones a las mujeres se miran lindas. Pues, hermosas, se miran ahí. El body. Así, así se en mira. La casa, pues va. Y se miran lindas. Pero ya cuando llegan a la feria, ya no llegan lindas. No, porque ella camina como Bambi, homie, porque no pueden por el piedrero, pues. Mira, a ver, chaval. Andamos de buenas hoy, va. No, no creo yo. No. Mire, no creo yo. Con este tipo de cinta. Esta que tenemos nosotros, chavalío. Esa, bueno, yo no la ando. Ah, sí, porque chaval anda otra cosa, pero esta. Ok, mire. Bueno. Y Zúñiga también. Con este tipo de cinta, ahí la tiene Zúñiga en la muñequita, ¿ves? En la muñeca. ¡Enseñala, loco! ¿La muñeca? Ahí está. Con este tipo de cinta, usted solo puede llegar a seguridad y le dejas así, ¿ves? Señor seguridad. ¿Cuánto más acordás? Como nada, una papada. Nada, porque usted anda a cinta. Mm. Es cierto, deja la cinta. Vamos a arreglar dos. No okay. Te creo. Mire que usted puede entrar todos los días con esto. Todos. Todos los días. Cierto. Esto no importa que se moje, esto no le va a pasar nada. Cierto. Mire, yo hablando desde miércoles. Pero espérame, todo bien. Espérate. Y nos vamos a ir con esto a Houston. ¿Tenemos qué? ¿Tienen qué, pues? Bueno, yo creo que me van a ir los gringos allá. Usted que está en YouTube y en Facebook, comparta y dale like a la transmisión. Y ahorita vamos a hacer una actividad para elegir a dos ganadores. Vaya. Sí, pero si van a la zona de los homitos. Si no, pueden ir a todos lados. Pueden ir donde ustedes quieran. Pero para entrar exactamente a la zona juniana. Ah, sí, qué cool. Estamos pendientes. Vaya, bien. Sí, porque porque de regreso va a estar. Sí. Son 17 días. Ahorita, ¿cuántos días faltan para la zona juniana? 15, creo. ¿No? Déjeme ver, estamos en 19. 15 días, bueno, 100 pesitos aquí todos diario, los días. Imagínate. No. Y que vayas unos días, vaya. Te va a estar de groli. Mil pesitos. Si te encuentras los fines de semana, ajá, entonces usted va a ahorrar con esta pasada. En YouTube es muy importante que usted se suscriba, dele like. Por favor, por favor. Muchas veces, dele like. Dice Luis Ferrari, saludos, excelente programa, mi familia, mis hijos, somos fan de los Cedos de Marzón. Hey, gracias a toda la gente que se acerca, pide fotografía, platican con nosotros, cuentan una pasada, tratan de hacer la dinámica, homi, de lógica. Nos saludan cool. Como homitos a todos. Saludan como homitos. Escucha raro también. Vaya, por ejemplo, hoy estamos... ¡Ah, homite! De la nada, ya. Estamos degustando los alimentos. A ver. Homie, yo miraba 3, 4 chavas eran que estaban ahí. Venadeándolos, homie. Yo creo que... Homie, y nosotros. Bueno, era... Hasta que después un chavo que está estudiando medicina se acercó. ¡Ey, los hijos, va a dar una foto ahí! Que no, entonces ya después se acercaron. Pero acerquen buena gente. Sí, aunque lo mordemos. Aunque parezca enojado, Franco, es buena gente él. Sí. A veces. Ahora fui al banco y me dice, Zúñiga... Tengo una cajita musical, me. A mí me dice a mí. Yo le pongo silbato, entro o no entro. Nada, loco. Yo me maleé porque me dijeron, chaval, llevo mi carro de no sé qué onda, entro a la zona. Y yo maleado porque no sé, pues. Porque no lo entiendo. Entonces, pues. Dígale que no. Homie, ya les hice la dinámica de Connie. ¿De qué? ¿De Connie o del cono? No. ¿Ninguna de esas dos? No, dele, a ver. Homie. Vamos a ver. Yo voy a una heladería y tengo que llenar un cono. Yo le pongo el sabor de chocolate y sí hay. ¿Sí hay de chocolate? Sí hay. Diga otra. No, de intento. Pues. Eso, pues, ok. Entonces, a mí, mire, yo voy a una heladería. ¿Usted va, mami? Que bien podremos decir en cuál, bueno. Pero bueno. Ajá. Y entonces a mí me encanta, a mí, por ejemplo, como buen maestro que soy, el pistacho. Entonces le pongo 2 chibolas de pistacho. ¿Y si hay pistacho? A mí, normal. ¿Si hay pistacho? Yo no sé, güey, chiripón, porque yo no sé. Voy a la heladería. Uh-huh. Ajá. Tengo el conito. Tiene el cono, sí. Le tengo que echar la bola de helado. El de, que screen, de screen. Ajá. Y le pongo ron con pasa, si hay. ¿Si hay? A ver, de licona. No. Ah, hemos dicho 3. 3 hemos dicho. Es que estamos en algo aquí. Estamos a ver. Ok, yo voy a la heladería. Ajá. Tengo que llenar el cono. Ajá. Del sabor de rompopo. Y si hay. A ver. Ajá, ahora decimos una. Con, que el sabor del helado. ¿Con qué llena el cono? Un sabor de chocolate. Ya, ya lo dijo. Ok, fresa.
No hay. No, no hay, fíjate. No hay. Guaya. ¿Memo? Guaya. ¿Memo? ¿Chal? De... Yo dije pistacho. De ron con pasas, ya dijeron. Sí. Sí, sí hay. El de café, ¿cómo se llama? El de café. El capuchino, puede ser. Ajá. Y capuchino sí hay. De café sí. No hay. ¿Vieron, va? Pero capuchino sí de hay. De capuchino sí hay. Ajá. Yo voy a la heladería y lleno el cono con sabor horchata. Y sí hay. Uh-huh. Ahí es donde pone peluda la cosa. Dígalo, dígalo. Entonces, mire, homie, yo voy a una heladería, homie. Yo llevo el conito ahí y yo voy a que me le pongan dos chivolas de... No, no conito, lleva el cono. Llevo el cono. Llevo el cono. ¿El conito no? No, cono. Cono. El cono. Llevo el cono, homie. Y le pongo el sabor... Cookies and cream. Sí hay, chaval. Sí hay, chaval. Ajá, entonces le pongo sabor... Por ejemplo, vainilla no hay. No hay vainilla. Vainilla no hay. No hay vainilla, bien. Ajá. Vainilla no hay. Entonces yo le pongo, por ejemplo, le voy a poner... Rocher Ferrero y sí hay. Bueno, ¿qué es? Ah, ¿usted ya le entendió? Sí, le voy a la heladería. Leo los comentarios, pues. ¿A dónde? Aquí donde hay comentarios. ¿Y dónde está? Ahí está, ¿ves? Ajá, diga, diga, pues, diga. Y entonces yo le pongo una bolita de... ¿Al cono? Al cono, una bolita de... la galleta Oreo. Oreo, sí hay, sí hay. Ajá, usted ya vio los comentarios. Estamos. Dele, pues. Yo, mire, yo lo quiero decir... Caramelo. Sí hay, sí hay, sí hay, sí hay, sí hay. Bueno, sí hay. Ahí está la dinámica, ya está, ya. Está claro, ya está clara la dinámica. Saludos para Kevin Paz, $20 en YouTube. Ah, bueno, la explicación es que tiene que llevar cono. Usted tiene que llevar o. Cono. Claro. O sea, de mango, uh-huh. De tamarindo. De melocotón. De melocotón. Pollo, de pollo. De pollo. Un cono de pollo. Un cono de pollo. Un cono de pollo. Que lo va a vender próximamente el alcalde, señor alcalde de San Pedro Sur. Saludos desde New Jersey. Estamos siempre activos viéndolos ahí, basura. Tengo una noticia importante que compartirles. A ver. Acabo de recibir un llamado de emergencia que me dicen que el creditón será este fin de semana en la UTH. Nos vamos. En la UTH, qué locura. Y ahí es enorme, hombre. Va a ser en la UTH el creditón. En el estacionamiento de la UTH de San Pedro Sula. Importante mencionarlo entonces. Creditón. Porque nosotros lo mencionamos antes. Entonces, este sentido. No sirve, ¿va? No, ahí sirve, solo cambia la ubicación. A ver, vamos a corregir aquí totalmente en vivo, en el bonito show, con más de 3,000 espectadores por segundo. A ver, Creditón Juniano. ¿Es la misma fecha? 23. Empieza este fin de semana, sí. Ajá. Y eso también es cierto. Anteriormente solo decía, mira, ahí va a aparecer, ¿ves? Ahí decía, mire. Previo. Ahí está. Entonces no es enfrente de la Universidad Católica ya. No, es en el estacionamiento de la UTH. Ajá. Y si van a zumbar siempre 500 opciones de vehículo. Sí. Donde usted puede ir a financiar. Si tiene uno, lo puede vender o puede intercambiar. Puede hacer trance ahí, pues. Me llega que lo creditón sea ahí porque honestamente. Ahí es más ordenado. Es más ordenado. Más bonito. Es que ahí es enorme. Es que lo que le digo, porque ahí sí el estacionamiento. Toda la pavimentada está ahí. Ahí es duro. Sí, es duro. Además hay un montón de servicios ahí. También. Y hay varias entradas y todo lo es más mejor. Yeah, es más mejor, yeah. Es más mejor. Ahí nos vamos a ver entonces. Usted que va a ir al creditón, nos vamos a ver ahí dentro de poco porque vamos a ir a chequear allá. Fíjense que en otras cosas de feria es el que no fue al creditón, entonces no anda tusa, uh-huh. Y ve dónde hay ahí el Six o dónde está el cubetazo. Yeah. Y dónde es. ¡Ajá, papi! ¿Qué ha habido? Ajá. Siempre allá. Y ahí se fue y se llevó toda la noche. Pero que te voy a decir. Y no pagó que, nada. Fíjate que en la feria la gente anda regalona también, es otra cosa. Y es por, bueno, se aprovechan de eso. Sí, porque anda regalona. Es que andamos en feria todos. Ajá, entonces uno dice, agarra ahí, papi, no te preocupes, agarra ahí. No, ¡Memo! ¡Ay! Es cierto. Bueno, de hecho, estos días que me ha tocado trabajar algunos días ahí en la zona juniana. Sí, trabaja usted. Me dicen unos amigos, va. ¿Cómo es? ¿Cómo se ríe? Es que bueno, lo que pasa es que uno elige divertirse en sus trabajos, pues, bueno. Es cierto que usted dijo, homie, la gente anda yendo ahí, que usted anima y dice, bueno, una bulla a las mujeres que les gusta que les jalen el pelo. Sí, dije. Porque, ¿qué pasó? Porque yo estaba la canción aquella que dice, te suelto el pelo, te quise la camisa. Pero él dice, te suelto. Bueno, entonces yo ahí dije, ¿a cuánto les gusta que la agarren por el pelo? Y las mujeres le montaron. Pero todas en la feria. No. Y agarraron la cola. Es que es otra cosa que pasa en la feria. El que está gritando, animando, que puede ser cualquiera,
Dije cualquier tontera. Y todos le aplaudimos. Ni estás escuchando qué dijo. Uno le llama a la de arriba. No, pues, que levanten la mano a los ladrones. Sí, y cualquier cosa. Porque la gente quiere hacer bulla. ¿Sabes qué puede gritar? Levanten la mano a los que les va la luz. Exactamente. Va, ideas, ideas para gritos de sudio. Vaya, vaya, vaya. Ahorita vaya. Está de moda eso. El de la luz. Ajá. Vaya, ¿cuántos se vinieron a la zona? A la zona porque no tienen energía. Eléctrica, eléctrica, diga. Y por eso estaba yendo el jueves, creo yo. Ah, bueno, ¿cuándo tenemos pez malignos? ¿Cómo, cómo? Pez malignos. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué otro grito, por favor? Puede de ser. Deme idea. ¿Cuántos han seteado ajeno? Vaya, otra puede ser. Mira, yo me sorprendí, de hecho, otro grito que yo no lo tenía en mi almacén de gritos. ¿Quiénes pagan el internet hasta que lo cortan? Dice, este grito lo usa también Chaval cuando va a animar. ¿Qué? ¿Qué? Hombre, es que yo me acuerdo de la fecha de pago de mi internet hasta que me lo corta, hombre. Hombre, y si no uno, es que tengo que pagar internet. Uno piensa que ya viene así en la casa. ¿Por qué no paga el internet si es una cosa importante en sí, su casa? Hombre, sí, hombre, pago cuando me lo cortan. Sí, es que regularmente la energía te llega al recibo, va. El del agua también. El del internet no te llega al recibo. Entonces, por eso es que no uno se acuerda. Entonces, de repente debe 3 meses. De repente, espera, de repente está WhatsApp. Conectando, connecting, de connecting. Ajá. Que pajo, quitó la señal del Wi-Fi y pone LTE. Guaya, guaya, no hay nada. Bueno, entonces estaba el otro día, no sé si era Nando o Duplex, que dicen, ¿cuánto viene con su mejor amiga? Con su mejor amiga, ¿cuánto con su mejor? Y yo, ah, con su mejor amiga. La que tiene la barra, espera la amiga, que no hay que. Y pone la canción de qué perra, perra. Y la chava así como señalándose una a la barra. ¡Basta, basta! ¡No, basta, basta! No, y la chavita, nada, no, nada. No, no. Y después, no, pero hay otra que sí. Sí, yo, la sí soy, sí soy, sí soy. Y hacen sí este soy. Paso. Ah. No hay, no hay una más perra que yo. Le pase la encanta, verga, hombre, pase no, la y el chócale de ella no es. Deme el chócale aquí, hombre. Ajá. Mira. Ajá. Ahora démelo usted. La mujer es. No. ¿Cómo son descoordinadas para un homie? Homie no. Homie no es el puño. Mira. Perra, perrísima. Sí, y están hablando de fondo la canción de que perra es mi amiga. Y de repente hasta una nalgada se dan. Ah, bello, dale bello. Vos, perra, que no sé qué. Oye, no. Es cierto. Y una vez la acerca después. A querer lo mismo. A rayar la paila. Guaya. Y ya. Ey, qué grosero. Saludos, dice Alison Morales. Saludos para todos desde Guatemala. Me encanta el bonito show. Ah, qué bonito. Saludos a la gente de Guatemala. Qué bonito. Saludos. Roselyn de la Cruz envió $25 para el fresco. Y ella es actriz de novela, ¿no? Por cele. Gracias. Le agradecemos. Thank you, Roselyn. Bueno, pasen las ferias, pasen los carnavales. Otra cosita que Santiago, yo siento Chile. Que debemos de mejorar los hombres. A ver. En ese tipo de cosas de lugares públicos. Dejemos el ego a un lado para ese tipo de diga, cosas. Mami, de, diga. Mire, a mí me molesta cada vez que hay algún tipo de percance, homie. Porque después la gente tiene miedo de salir, loco. A huevo. Y mire, hay un montón de emprendedores. Mire, yo no sé si usted sabe, pero la gente que tiene negocio ahí en las plazas, por ejemplo, la gente que va a los otros lugares donde se hacen actividades, pagan un dinerito, que no es poco, se no paga poco. Por ese espacio y uno espera que le vaya bien para tener los frijolitos para la familia, homie. ¿Y qué pasa? Llega la gente, homie, se da maceta ahí, después la gente dice, no, vete que mejor ahí no, porque se agarran macetas, se dan duro, y después la gente que humildemente anda haciendo para los frijolitos, ya después preocupada si va a ser para recuperar el billete que pagó de renta. Sí, hombre. ¿Me explico? Entonces, también, homie, golpean a la gente que no tiene nada que ver en el asunto. De verdad, loco. Bajémosle a ese ego de hombre que tenemos de que medio nos hacen así. ¡Qué pavo! ¡Es que güey! No, ¡ay, loco. Iba pasando y no se fijó! Sí, loco, tranquilo. Sí, que te vieron a la mujer. Loco, te van a ver a la mujer, loco. Porque andas en una feria. Exacto. Andas en una feria. Y él anda viendo mujeres también. Mire, y le voy a dar un consejo. Que para me que llegue viejo. Para que llegue viejo. Vaya. Que me hubiese gustado... Cuando iba a la feria, a mis 21, 22, 23 años, que mi papá me hubiese dado. Es que vaya usted, que eche de las birrias para divertirse, no para emborracharse. Vaya. Porque uno se va a echar la cervecita, la comidita, bailo. El problema es que a veces creemos que bebernos 15 cervezas en una noche, 20 cervezas en una noche, es ser gran campeón.
No, precisamente. Si usted tiene la capacidad de beberse 15 cervezas una noche y su estado de ánimo no va a cambiar, pues tiene la capacidad de echársela. Hay gente que no tiene la capacidad de tomarse 15 cervezas en una noche, entonces ahí queda dormida en una banca, ahí se pone todo peleón, ahí se pone usted todo insoportable, se pone como bolonecio y es la que ya no se puede en una fiesta. Por ejemplo, ella provoca el desorden usted. Claro, por ejemplo, ahí sale una foto de un brother ahí dormido en un restaurante aquí en San Pedro Sula, cuteado, miado y cagado. Miccionado. No. Ah, loco, qué locura, eso está mal, no está bien. Imagínate, no está bien. ¿Qué va a pensar tu mamá, loco, cuando mira esa foto? ¿Este es el hijo que yo crié? No, loco, ey, por ahí está la doña. De verdad, comportémonos como, sí, como gente normal, razonemos, amigo. Mire. Sí, sea, hombre, qué feo, sea, que murió ahí. Sea, murió feo. Sea pues usted el amigo buena onda. Onda. Buena onda. Sea usted el amigo buena onda. Buena onda, que no hay que andarlo cuidando cuando se sale. Que uno, y a qué... Ya se durmió. Y que hay que andar atrás de él cuidándolo, como que tuviera 10 años. Y lo que habían ya dormido, sí. Ah, ya orinó también. ¿Eh? Mira, y es khaki el pantalón de este. No, no era khaki. Es khaki ahora. Pero, bueno, pero bien, es bien incómodo andar con ese tipo de gente. Y porque a veces salen en familia, homie. Y Chabelo. Mira, qué locura. Sí, lo llevan. Entonces, ese es el rollo, homie, que uno va a divertirse a esos lugares. Total. Entonces, va, o hay gente como yo que va a cenar a esos lugares. Bye. Pero, o sea, estoy cenando tranquilo, saludo a los aleros y me desplazo. Okay. Imagina que le caiga a usted algo ahí de Grolis ahí, solo porque fue a cenar. Sí, hombre. De repente estás pasando y se te cruza una banca en la nuca. Eso ya es parte de la cultura. Cosas que están dentro de sus límites, como hombres ya maduros, hombres de avanzada edad. ¿Dentro de mis límites? Dentro de tus límites. Bueno. Ok, espérate. Ajá. Ok. Darse riata. No va. No. No. Definitivamente no. Yo no lo haría, loco. Yo no lo haría de verdad alejarme. No. Y un problema. Toda la vida. Estamos bebiendo. Vimos a una chava. Bueno, la viste. Nos vimos. Que nos vamos para el carro. En público. Una fantasía ahí, algo atrevido. Es más bonita, si huele en peligro, como dice Romeo. Ajá, como lo que pasó ahí en el restaurante. ¿Se vale? Pues sí, eso sí. Si no tenés novia ni pareja, yo creo que adelante, amigo. Contar no lo vea nadie. Y contar no lo hagan en público, así. Pues, entonces me estás diciendo que no. Ah, yo pensaba que hice el carro, homie. Hice el carro, está bueno. Bueno, como ellos lo hicieron en el restaurante. ¿En el restaurante? ¿No me sé de chambre? Papi, estaba una pareja ahí dándole con todo ahí en el restaurante. ¿Cuál? Donde estaba el brother acostado. ¿Qué tiene nombre de joven? De tío, de tío. Ajá. Pero eso fue hace años, pero no. Fue no. En esta, papi. Es que en la pasada fue que le estaban mandando cuerda a un brother. No, ahorita fue que estaban en el baño y ella estaba... ¿Qué? ¿Cantando? Yo vi que estaba hincada. Cantando merenguito. Perdón, que estaba como agachada así. Sí, sí. Ahorita en esta feria. Ay, Zúñiga. No, yo no me he dado cuenta. Es que estaba en el grupo equivocado. Y solo y tengo 15 años haciendo merenguito. Así se escuchaba. Bueno, hombre, es que sí, pero lo que pasa es que está en un establecimiento privado. Y no es su casa. Ahí. No es su casa. Ahí no es su casa. Pero no si sí, sí es parte de la locura que vos tenés en tu mente, de tu fantasía. Pues, es que mira, a ver, así como cuando dije quiero hacerlo en el cine. Bueno, que vos lo puedes hacer, pero atenerte a las consecuencias. Bueno, pues sí. No le andes diciendo a la gente que bajen ese video. Pero a ellos no les pasó nada. Es que como y nadie enteró quiénes fueron. Sí, no, nadie. No. Como yo le dicen las abuelas cuando le leen la Biblia a uno, todo te es lícito, más no todo te conviene, le dejen a uno. Todo te es lícito. Todo esto es lícito. Lícito. Todo te desliza, dijo. Todo te desliza. No, yo escuché eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted puede hacer lo que quiera, pero no todo le conviene. O sea, mi abuela fracasó como abuela porque nunca me dijo una frase. ¿No te dijo eso? Nunca. Pero mi abuela. Pero es que usted. No, pero mi abuela sí me aconsejó. Mira, a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero. Bueno, no. Así me dijo mi abuela. Da. Bueno. Y te estás viendo guaya. Guaya. Por maje. ¿Y por qué burlan de usted? Y Licona, veo los vinos. Y espere, y la vez pasada que usted contó la historia, también estaba aquí y también se rió. Porque ha pasado, usted la contó hace unos días que escuche, le salió guaya. Y también estaba Licona leyendo usted. Se mofó. Dos años seguidos. Qué locura esta Licona. Solo viene. Mírelo. Bueno, pero, ¿qué otra cosa puede ser como... Vaya, por ejemplo, otra cosa, quitarse la camisa, así de la ney en público, no, estar alucinado. No, tontero. Yo vi ahí un hombre ahí, rellenito
de grasas. Vaya, de grasas. Ahí sandungueando en la mesa, hombre. Sí. Con todo lo vi sandungueando. A mí no me parece que bien. Eso está pijudo. Eso es pijudo. Está caderiza. Sí, sí, sí. Está bien. Claro. Está bien. Le aporta. Es parte de la euforia del party. Sí. Que las mujeres se suban a la mesa y que el grupo esté jodiendo. Ah, eso es bonito. Contando sea la mujer de uno. Claro. No, no, claro, claro. Claro. Es que mira, lo que pasa es que ahí, en ese momento, cuando estamos todos en party, que alguien se subió a la mesa, puede pasar algo. Se cae el man que está bailando en la mesa. ¿Qué es lo que todos queremos? Le cae a alguien que no tiene nada que ver en el party. Ese está un poco delicado. ¿Y ay, qué te le fue a usted? Pero entonces para eso, mejor no salgamos de la casa porque afuera matan, entonces mejor no salgamos porque me pueden matar. No, papi, disfruta sanamente, loco. Eso vamos, es que si te vas a subir la meta, la meta no. No, es que la meta no. Pero la meta mesa. Puede llegar usted. Puede llegar a la mesa. A la... Ya me mamé. Cambiamos de tema, amor. Ya estoy mamado. No, no. Hombre, vayan pidiéndome una pechuga. Ya voy a llegar allá. Ey, si pa, vamos a ir a... ¿Y qué tenemos que ir, pues? ¿Qué? ¿Esto es? Es que yo pensé que está... Sí, no, es que ustedes dos tienen que ir. Tienen que... No, tienen que ir. Ey, ¿ustedes también, pues? No, yo voy solo con una pechuguita. ¿Quién cree que no va a ir? Zúñiga. ¿Quién cree que no va a ir? Zúñiga. Ahorita hizo cara de que no iba a ir. Entonces, en aquel trato con no va. No va. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo ya fui a trabajar. Solo una vez, pues. Ah, pero eso vale una. Eso vale una historia, entonces. Pero te va a ir 10 días para Houston. 10 días, 10. Y entonces, y en el reporte tuyo, solo me vas a mandar una historia. Siempre cae. Es que siempre cae. No, me vale. Ahorita nos damos duro. Ah, pero si fuera el cliente de él. Es que me quiero ir tranquilo. Sí, me quiero ir tranquilo. Ajá. Claro, yo ya tengo todo ready y mis clientes. Mami, ¿ustedes cuántos creen hoy, lunes, es pleno lunes, hombre, que están con la mentalidad de esta noche es de travesura? Esta noche amo travesura. Te voy a devorar en la noche oscura. Esta noche es de travesura. ¿Tú estás tocando mi calentura? Dímelo, ¿qué vas a hacer si me hago dueño de tu piel? Si por la noche te hago enloquecer. Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer si me hago dueño de tu piel? Si por la noche te hago enloquecer. Dímelo, ¿qué vas a hacer? Que sabes que me llega una pasada. Cuando se viene un maje que es bien valiente, ay, y se pone a bailar, ay, ahí, ay, en medio de la nada, y el man que empieza el party ahí buena onda. Que no le importa robarse los pasos prohibidos. Vaya. Y que sabe de party, pues. Y que sabe que baila mal, pero no le importa. Le vale. Eso es lo divertido. Eso es lo divertido. Y divertido, no ridículo. Y no que le divertido, que es buena onda. Porque a eso se va a la feria, a divertirse. Sí. A divertirse. Ahora, si usted tengo que... Mira cómo baile. Tonto. Váyase ahí, usted no merece. No merece estar ahí. Ay, qué ridículo que está bailando. Entonces usted no anda en feria. Sí. Es cierto. Y está también el que le sale guaya. Que llega por descuidado. Por descuidado, por llega, tonto. Hombre. Bueno, me voy a 1:00 a.m. Y tiene la baby ahí ya. Ya está ready. Qué pena, la verdad, qué pena. Y ya te llama vos a 1:30 a.m. cuando va saliendo la feria. Ah. Y que te, fíjate que es lo que es, me quedó el carro apagado. A ver, ¿qué le diría yo? Y uno, no, y uno de repente, loco, estoy dormido, loco, la basura, me fuck. Yo te dije que fuera a Upper Repuesto. A Upper Repuesto. Y vos le dije, ¿y por qué ahí? Porque compró los expertos. Vale. Ahí está. Y sabes que Super Repuestos promueve el mantenimiento preventivo. ¿Es que ¿Qué eso es? ¿Qué quiere decir esto? Que usted no va a arreglar el carro cuando ya esté todo fregado. No. Sino va que a prevenir que se va a hacer el mantenimiento correctivo antes de que le venga la sopa. Porque vaya, hasta yo creo que sale más barato. Totalmente. Porque viene entonces, se me arruinó esta parte del carro. Y lo dejé. Y te dije, me fue arruinando todo esto. Entonces mejor evite. Reparé esto. Bueno. Para que no se le joda lo demás. Es como, ¿sabe cómo es? Cuando usted, blic, una piedrita en el vidrio, en el parabrisas, que ahí es el vidrio parabrisas, y lo de acá es el limpia parabrisas. Uh-huh. Entonces, ¡puc! Sale un huequito así. Y de repente al mes, se va, y se repente, va. Y después de, y ya, te cambia el vidrio. Una sopa. Para que usted no venda el mecánico y usted le diga, fíjate que gran sopa se me hizo. Usted haga el mantenimiento preventivo. Usted va y lo compra el Super Repuesto. ¿Dónde compra la? Sí, y además... Bueno. La verdad, a ustedes les da como penita que vaya a subir a una demoníaca. Homie, a quien sea. Al vehículo. A su mamá, a su familia. Y que ese carro le ande donando todo ahí, qué pena. Pero es que la mamá de uno, pues, ¿qué? ¿Qué le va a ir uno? Nada. Pero fíjate que no debería de ser así. Ah, bueno. ¿Por qué? Vos tenés que andar a tu doñita segura ahí en es tu carro. Este le vale. Que para eso le compré un carro.
Le compa. ¡Ah, el video! No, pero ahí están de espaldita los dos. Sí, ahí se compean. Bueno, estamos en plena mención, les voy a contar, ma. No, no, ya sé. Kevin, cortalo ahí. Ah, vaya, vaya. ¡Ah, pero es que cinco! Es que eso es lo que yo vi, pues. ¡Loco! ¡Ah! Ey, no lo había visto yo tampoco, gente. No lo había visto. Ahí me lo pasan para verlo. Y tienen las patachucas, va. Saludos para mi hermanita Lili Erazo desde Houston, Texas. Hey, vos, bueno, buen video. Pásame este video, Memo. Es por una tarea. Era un puentecito. Efecto feria. Efecto feria. Bueno, entonces, para que no le quere. Para que no le quere, no. Bueno. Para que no le quede su carro apagado en la feria, vaya a su repuesto donde compra los expertos. Bye. Ok, estaba escuchando la nota de voz. Ajá. De el delantero y capitán de la elección nacional de Honduras. No. ¿Qué le dijo el delantero y capitán de la selección? Ustedes pendientes a las historias de los señores de Morazán. ¿Por qué? Pendientes a los blogs que vamos a preparar, porque la invitación está hecha para llegar a y la platicar. Concentración. Bueno. Les traemos esta gente, la gente no nos valora. Ni están compartiendo y les estamos preparando algo bien bonito. Pero para es que mire, los muchachos que están ahí, homie, están a pesar de los desafíos. Correcto. A pesar, si hubo mala organización, ahí están. Exacto. Igual se van a solear. Por igual eso hay que aplaudirlo. Igual van a correr. Sí. Entonces igual merecen el apoyo de todo el pueblo catracho. Correcto. Y por eso es que nos vemos hasta allá para llevarle el feeling de una manera distinta, el feeling de la manera de los hijos de Morazán. Y miren, ve, y hablando ya en serio, estar cuando todo está así tranquilo, fácil, todo el mundo quiere estar. Pero en las situaciones complicadas, cuando la marea está turbia, todo el mundo quiere subir al barco. Cuando estaba aquí, difícil. ¿Memo usted cree que ven? No. ¿Licón usted cree que? No, a mí. ¿Y cuando ¿Cómo digo usted cree que quería venir? Bueno. A mí me convocaron y yo vine. Desde el día cero. Entonces, ahorita que la selección ocupa el apoyo, ahí vamos a estar. Sí, sí, sí. No, de verdad, qué cool. Vamos a poder estar ahí con ellos. Vamos a tirarle toda la buena vibra a toda la gente. Ey, mire. Vamos a ir a cantar allá con ellos. Sí. No. Mire, yo, no. A mí, yo iba a apoyar a los muchachos. Solo porque vio el ya, video de Inca. Solo vio el video. Quedan filas, los 23. No, a mí, estoy hablando de hacer algarabía con ellos, de cantar rolas, de reggaetón. Muy aburrido. Hablo aquí, homi. Mire, René Aguilar de AID. Saluda a María, que ya nos tiene maleado aquí. Bueno, saludos. Saluda a María. A Marita. A Belén. Ajá, Mariela del Barrio. Bueno, Nos vamos. Gente. Ah, no, espere. Falta ahí. ¿Qué falta? ¿Qué falta ahí, homi? A ver. Mire. Bueno, mire. Pero yo dije. Es que fíjate que dejé al revés. Es que yo estoy viendo. La escaleta técnica. Bueno, hoy anduvimos en Diunza. Fuimos a acabar las camisas. Porque la gente no cree, ¿cierto? Vamos a llevar las camisolas para regalarles allá. Y ahí están las oficiales, las que son las de verdad. Quiero hacer una pregunta al público ahí, repito, que me conteste. Repito. La camisa de la selección, ¿cuál es la que más le gusta a usted? Está la negra, está la pisqueadita y está la blanca clásica con. Yo ya me agarré la acuarialeada. ¿Usted? Y la pisqueadita, luego la color negro y luego la de local. ¿Por qué tiene tres usted y yo los dos? No, tenemos una, pero vamos a llevar dos, pues. No. Él dijo que tenía... Yo tengo las tres ya. ¿Por qué tiene tres usted? Le voy a explicar. Porque el primer día, pisqueadita, ¿eh? Ajá. Después cuando fuimos a Diunza, Comayagua, camisa negra. Mm. ¿Y ahí por qué le dieron usted? ¡Ah, bueno! Porque le dije, ¿quieres mejor foto? Sí. Entonces yo... Ah, bueno, ¿cuál es la corona que tiene JD? Bueno. Oye, siempre cae parado JD que me malea. Ahora te voy a decir, yo miré la de local, manga larga. Uf. Está durísima. Hermosa. Loco. No, la camisa negra, manga larga. Oh. Pero ¿cuál acapararon ustedes para la Pipor? Sí. Ahí es creatividad. No, le dijimos a Diunzin. Encárguese usted. Solo danos las camisas y ustedes les vamos a informar. Pero las tres están cool. Y las tres están buenas. Y ustedes ya vieron que la gente de Tocoa ya puede ir a comprar su camisa. Ah, huevo, abrieron tienda de Diunzin. En Tokio, es cierto. Saludos a Tocoa, que cualquier invitación, pues ya saben, nos escriben y con todo gusto damos el rol por allá. No, sí, es Raite, va a cobrarse. No, eso es caro. No, gente, nos estamos despidiendo. Ahorita nos desplazamos ya para la zona juniana. Si usted quiere llegar ahorita, vámonos, que todavía es tiempo. Se cierra a las 2 de la mañana, se cierra, así que apúrele. Ey. Sea usted de esa gran manada que va a completar los 19 días en la zona juniana. Lastimosamente ustedes van, pero el jueves va a estar dúo los tres. ¡No!
Uy, loco, de las bandas que cancelemos. Dígale a la gente de Experiencia Travel que me pongan el vuelo para el viernes. Para el siguiente. Va a estar Nilo, va a estar Nilo y va. Y él se pone romántico, se sienta y agarra la guitarra y todo. ¿Cómo dice la rola? La, de las más famosas. Ella durmió. ¿Eso no? No, no, no. La de Diablos Negros. La mujer amante. El sol. Sí, o la otra que dice, estoy cubierto por un sentimiento que me hace a veces recordar. Mira, Guachave, porque yo he visto esa pasada en vivo cuando él lo hace. No, ni y no. Con y el todo mundo tiempo he empezado a sentir encadenado sin esperanza de libertad. Dice, nuestro primer beso, recordaba tus labios tendaron, tus manos se aferraban a mi espalda y más no quiero olvidar. Qué bonita melodía. Qué lindo quisiera canta. Bueno, Nilo canta mucho mejor que nosotros. El jueves va a estar Nilo ahí. Me gusta esta que canta Nilo. Soñaba verte. Ya, no, dice, siente el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Estrella fugaz, enciende mi sed, misteriosa mujer. Dígale, con tu amor sensual, ey, cuánto me da. Dice, haz que mi sueño sea una. Dame tu alma hoy, haz de ritual. Mira, hay gente de Guatemala. Ey, ni peces ni guana. ¿Cómo se llama? ¿Y cómo Malacate Treble Chop. Si es una banda de Guatemala. Si no dejas ni nena ni agua, ni peces ni guanas, ni nena ni agua. Y también está queja. Paso es buenísima. ¿Cómo se llama Rola? Esperando que llegue el final. Creo que se llama Esperando que llegue el final. Qué buena Rola. Qué buena Rola. Todos los tres se echan esas rolas en autoquines. Mira, papi. Es que tengo una rola, Nilo, con los ¿A dónde estarán acá en Houston, Texas, después del estadio? Pues después del estadio vamos a ir a cenar. Solo, sí. ¿Sabe dónde? Tengo que mandar el material a Daniel para editarlo. A Texas Roadhouse. Ah, pero hicieron temprano. ¿Eh? Y hay que ver 7,000 horas de fila por una mesa. Ey, fíjate que nosotros tenemos el changarro solo allá. Mire, nos gustaría irnos, fíjate. Mire, ve. Ajá, huevo. Ah, bueno. Estos van a estar en la USA, ya que el icono no me trajo. Alguien que me mande calcetas ahí. Ay, ¿a quién le trajo? Siempre reniega. Todas las veces le traigo a él. Licona no me trajo calcetas ni boxer. Y yo es lo único que yo pido siempre. ¿Y a quién le pide usted? Bueno, no, dame 100, hay que tener presupuesto. Esta vez, mi compañero me tiene que traer algo. Guaya. No, pero es que usted no valora los regalos. No, que, pues, no, que yo le traje, no, nunca lo usó. No. Miren, ve, cuando yo vaya para Europa, allá en septiembre, le voy a traer alguito. Bueno, y okay, ya está grabado. Es más caro, ¿eh? Bueno, gente, ya vamos. Sí, nos estamos despidiendo. Hey. Gracias por ver el bonito show. Gracias. Nos vemos este miércoles también, que va a ser el último programa de esta semana, obviamente. Sí. ¿Verdad? ¿Cuándo? Previo al viaje a Houston. Bueno, nos vamos. Sí. Y, hey, pórtense bien los que andan en feria ahí, en serio. Sí, responsablemente, salgamos a divertirnos, a pasarla súper bien, sí, a bailar, a gozar, a echarnos dos que tres, a apoyar a los emprendedores, a que en serio realmente que la gente se sienta orgullosa de la Feria San Pedro. Y otra cosa, mujeres bonitas. Y mujeres con novios, no coqueteen, porque uno es fácil, uno cae. No lo de uno, sino que la gente. No, la gente. Y después andan ahí peleándose por culpa suya. Mira, no sea mala mujer. Hola. Mala mujer. Ah, y no es por nada, hay un pollo que están vendiendo ahí en la zona donde están estupados, que está bueno. Y el chicharrón, papi. El chicharrón la está rompiendo. Mire, yo le digo una cosa. Todo de la feria, no es por nada, de todas las zonas unianas, aparte de Bocha Grill, que es muy rico, sí, no vamos a negar. Sí. Los chicharrones que estamos vendiendo nosotros. Tan salvaje. Hay una papada que llama un encurtido encevichado. No joda. Sí, por eso le digo. La combinación, dos bicas y el combo de los chicharrones. O para después de que usted lleva 12 bicas, que le caigan esos chicharrones, papi, lo reviven. Mire, anda demasiada gente dispuesta para la maldad.
Usted relájese. Sí, usted relájese. Usted relájese. Amén, dijo. Que aquel me quede viendo y me insulte, insultame ahí. Vos perro, basura, muerto no, de hambre, come no, cuando hay. No, está bueno, está vaya, bueno. Yo me voy a echar mi birria aquí relajado. No te voy a parar bola. Es que para que una pelea. Usted quédese tranquilo. Se necesitan dos personas, usted no sea loco. Usted, ajá, usted no va a, usted nunca, no sabe cuándo le va a salir un brother más loco que usted. Sí. Y es que, ¿sabes qué es lo que pasa, chaval? Uh-huh. ¿Cómo uno se resiste a esto, por ejemplo? Que este maje. Insultame, loco. Ajá, vos HDP. Ahora déjenmelo en llorar. ¡Uy, los uno! ¡Uy, los uno! Ah, basura. Papi, basura. Ahora déjenmelo en llorar. Basura. Es que vos puedes ver, vaya, por ejemplo, vaya, ahí está Fanconi y Zúñiga. ¿Va? Las probabilidades en una pelea, uno le pone más billete a Fanconi por su físico, ¿verdad? Por, uno dice, ajá, claro. Ajá, y uno entonces dice, ah, este güirrito, este brother ajá. acá. Pero no sabe si ese brother anda con 10 o 15 más. Exacto. Por eso les he dicho yo que, vaya, yo en un relajo en público, yo nunca me meto, hermano. Es que se lleva su patín porque gratis, son homie. Patines de la nada. Dios en man. Todas direcciones te llueven coscorrones. Sí, no, ojalá que no pase nada más. La gente que, pues, se buscó esa pelea allá afuera, que de verdad, hombre, nos comportemos. De verdad, sí. Gente. Yo sé que yo no soy nadie para decírselo a usted y posiblemente, no, obviamente, no voy a cambiar su manera de pensar. O el estado en el que estás cuando ya tenés tus 6 y 7 birrias sí. y miras a una mujer, pensás que está sola y ajá. está acompañada y empezás a decirle o faltarle el respeto. Igual, ya. Sí. También, es un problema. Y aunque esté sola, de andar. Ey, respetemos a la claro. cama. Bueno, nos vamos. Respetemos a la señora. Esto fue un episodio más del Bonito. ¡Show! Nos miramos esta semana a Houston. Llegamos el jueves. ¡Vámonos con todo! Pazucas toditos. Cada uno. Cada uno. Toditos. Ustedes y su familia. Ey. Y su familia siguiente. Sí, ahí nos regalamos esto. Ay. Ah, bueno, ahorita, pues. Que llamen ahí. Que llamen ahí. ¿Qué quieren hacer? Que llamen y que... What you do? Que llamen y que... Y que digan con quién van. Quita. Homie, fíjate que otra de... Y no es que me olvidó lo que iba a decir. Que yo iba a anunciar algo. Mire, gracias a la gente de la zona, vamos a regalar dos entradas. Ahí está, vamos a regalar dos entradas porque usted puede llegar mañana, a partir de mañana. Hemos chaval con Jimena U para mi mujer que ahí le pague entrada el otro día, fíjate. Oh. Suficiente está ganando, hermano. Vaya. No, ya, pedímelo. No, y este va ganando doble, ¿va? Sí. Vaya, piensen en una pregunta o cómo va a estar el flow. Ah, pero ustedes trabajando duro. Homie, yes. Esto es. Ya está soñando ya. Pone una pregunta yuca ahí de historia nacional. De historia, ok. Hola, buenas. Yo la tengo. Espérate, yo la tengo también. Buenas noches. Sí, diga. ¿Cuál es tu nombre, papi? Miguel Meléndez. Okay. De San Pedro Sula, Miguel. Sí, San Pedro Sula. ¡Miguel! Vale, pues, ¿Qué sos sanpedrano, campeonísimo? Sí, decime, ¿cuándo se celebra exactamente el día de San Pedro Apóstol? Vaya. ¿De aquí de San Pedro? Of sí. course. 5. Se celebra. 4. El 29 de junio. 3. ¿Cuándo? 29 de junio. La respuesta es. Incorrecta. Incorrecta. Vaya. Sí, otra. Bueno, vamos a colgar aquí. Vamos a ver. Ok. Iba a caer una llamada entre dos. Uy, espérate que nos pueden por eso. Sí. Uy, qué peligroso. Vibrador ahí. Ahí está. Buenas noches. ¡Aló! Hola. ¿Cómo estás? Espérame, que ponen silencio. Vibrador eso. Sí, ahí está. No. Yo. ¿Cuándo digo que era la llamada pasada? ¿Cómo te llamas, Cipota? No, Zúñiga, en serio. Ey, boy, ¿cómo muteas esto, Fanconi? ¡Dale para abajo, loco! No, 29, dijo. Él dijo 29, ¿va? Sí. Sí, estaba... No, yo me la sé, pero dudé por un momento. Ah, me imagino. Pero es que esto no puede... A ver. Ahí está. Yo voy con una pregunta ahorita. Sí, porque esta ya la buscaron. El del 29, entonces... Loco. No, era el 27. No, el 27. A ver. Ajá. Ya. Buenas noches. A ver, aquí hay una. Buenas noches. Hola. Hola, ¿cómo estás? Pero este número es de la USA. ¿Estás aquí en Honduras? Sí. ¿En qué parte de Honduras estás? Vivo en La Lima. Bueno. A ver, ¿cuánto fue la energía ahí? Sí, hombre, ando visitando. Vaya. Mire, ¿quién sale en el... Va, pues, espérese, pues. Escuchá solamente el teléfono. Vamos a ver. ¿Cuál es la pregunta que le voy a decir? ¿Quién sale en el billete de 50? Facilita.
Te voy a dar una pista. ¿Cómo se llama el personaje que sale en el billete 50 de nuestro billete de Honduras? Vamos a ver. La pista es, así se llama también el aeropuerto de Roatán. Juan Manuel Gálvez. Excelente. Se lleva el primer... ¿Cómo se llama esto? El primer brazalete. Escribime a WhatsApp. Ella está viendo ahí en el tele. Escribime a WhatsApp, por favor, ahorita. Que ya te vamos a responder. Escribinos a WhatsApp. Vaya, vaya. La siguiente entrada se va. Another one. Vamos a ver. Saludos a Juan Villalobos. El número de los hijos de Morazán es, ¿cuál, chaval? 3246-2445. Para que lo apunte ahí el sol. Vaya. Ok. Aló. Aló, aló. ¿Qué pedo, loco? ¿Qué anda, men? Tu nombre y de dónde sos, loco? Rolando Gutiérrez, de aquí de San Pedro. Bien, buenísimo. Tenemos entonces, la pregunta. La pregunta es... Pero yuca, va. Yuca, tiene que ser yuca. Pa. Sí, sí, sí. ¿Y cuántos años está? Ah. Puede ser. ¿Cuál fue el último departamento en agregarse al, oh, damn, al mapa? Demasiado yuca. Yo ¿cómo? Le da, yo, ¿cómo? Está bueno, papi. Dale, loco, responde. Sí. El último municipio o departamento. ¿Qué departamento? Dije departamento. I don't listen, I'm sorry. Ustedes le están dando tiempo a este para buscarlo en Google. Bueno, ¿cuál es? 5. Ajá. Gracias a Dios. Y la respuesta es correcta. Vaya. Correcta. Voy, que no te la pero había. Es que buscó, no, homie. Él pues buscó, sí. Pero mucho tiempo le dieron esto. De nada, perro. Ahí me invitas a una bica porque gracias a mí buscaste. Ajá, en ¿y en qué fecha fue? Escribime a WhatsApp. ¿Cuál es tu nombre otra vez? La fecha no. Un cubetazo, lo invito, homie. Vaya. Y unos chicharrones a mí. Cubetazo a mí. Papi, escribí a WhatsApp. Ya están los dos ganadores. Bueno, pues nos vamos. Muchas gracias por participar y apoyar el bonito show. Los queremos a todos. Bazooka, nos vamos. Gracias a todos los que se reportaron con estrellitas, superchats en YouTube y los que enviaron a Cash App. Gracias a ustedes. Esto no les va a faltar nada en el viaje allá. Thank you. Very much. Gracias. Ya fue este. Gracias. Oíme vos. Bye. Estamos teniendo tus prioridades, amigo. Bye. Tenía frío.